buenas, bienvenidos, bienvenidas a este segundo directo. Muy bien, vamos a ver si suena bien el micrófono, si me escucháis. Por favor, ponerme un fueguito ahí en el chat para ver que todo está bien, decir ok, para que comencemos. Vamos allá, qué ganas. Todo correcto, vale. Me comentan que sí, que sí, que está todo bien, así que empezamos, chicos. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Los que habéis estado en el primer directo ya sabéis un poco de lo que hemos hablado. Los que estéis nuevos, no os preocupéis, porque lo voy a ir explicando poquito a poco. El primer día hemos hablado de por qué hacer trading, por qué esta actividad es una de las mejores oportunidades que te puedes dar a ti mismo o a ti misma para emprender un negocio. Vimos cómo la inflación desmesurada que se está provocando debido a nuestro sistema financiero, pues está provocando que nuestra moneda se devalúe. Y sin embargo, si somos capaces de operar los mercados financieros, si somos traders, podemos poner nuestro dinero en activos que se revalorizan. Esto no lo digo yo, chicos, no me lo invento. Esto podéis leer libros, podéis leer noticias. Esto está pasando ahora, la inflación se está acelerando mucho. Nos cuesta mucho más la gasolina, nos cuesta mucho más la comida, nos cuesta mucho más vivir en general. Y si nuestro dinero cada vez vale menos, pues hay que empezar a actuar de forma más inteligente y poner nuestro dinero en sitios donde se pueda revalorizar, ¿vale? Vamos a aprovechar, antes de empezar con el segundo live, en el que vamos a hablar de los tipos de trader que hay, de qué tipo de trader somos nosotros dentro de esta ecuación y por qué. Vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes. Os quiero dar las gracias por haber participado en Instagram, haber dejado comentarios en el directo, porque así pues yo voy a basar mis directos para que vosotros lo podáis ver de la mejor manera y para responder a todas vuestras dudas. Muchos me habéis preguntado que qué tipo de broker utilizaba la plataforma, que vosotros utilizabais MetaTrader, que no Ninja. Mira, en este live precisamente vamos a hablar un poco de las herramientas que necesita un trader, por qué nosotros operamos en Ninja, el futuro del Nasdaq, activo en el que somos especialistas, y los tipos de brokers que puedes utilizar asociado a esta plataforma. Es una plataforma de futuros, profesional, con un largo recorrido, con una gran regulación y por lo tanto creo que es una de las mejores opciones para operar este tipo de activo. También me habéis preguntado mucho que cómo iba a ser la dinámica. Algunos ya sabéis por qué habéis estado al principio y otros os habéis incorporado más tarde. Vamos a estar aquí en directo en YouTube todos los miércoles. Es posible que más tarde también lo pasemos a otras plataformas, según el feedback que me vayáis dando. Pero vamos a estar aquí en directo. Vais a poder aprender totalmente gratis de 0 a 100 esta habilidad. Los primeros live van a ser un poquito más generales, un poquito más desde las bases hasta lo más complejo, hasta lo más técnico de nuestro sistema. Os voy a dar todo lo que utilizo, cómo gestiono mis operaciones, cómo anoto en mi diario, en mi cuaderno, en mi gestión de negocio. Os voy a dar las entradas, las salidas, todo. Os lo voy a dar todo, ¿vale? Por otro lado, hay gente que me ha preguntado si también doy una formación más particular, porque, pues bueno, a lo mejor le ha gustado el primer live o le ha gustado el contenido que está viendo en redes sociales. Y tengo que decir, nosotros tenemos un programa privado, un programa de mentorización de un año que se abre cada cierto tiempo. Debido a la demanda, pues posiblemente el mes que viene abra algunas plazas. Me gusta trabajar con poca gente para hacer un trato personalizado, para que pueda llamarte por tu nombre, para enseñarte todo de 0 a 100 de la forma adecuada, para poderte dar el seguimiento. Pero si estás aquí todos los miércoles, esto va a ser sin ningún tipo de coste. Hay gente que no se lo cree, pero esto va a ser así. Quiero cambiar la forma en la que vemos esta habilidad. Normalmente tienes que salir ahí fuera y confiar en gente para que te enseñe una estrategia sin antes demostrarlo. Nosotros vamos a dar teoría aquí todos los miércoles y después, la segunda hora, vamos a hacer práctica. O sea, si somos traders, tendremos que hacer trading. O sea, yo no puedo
ir a comprar un bollo sin saber cómo es el bollo. Yo no puedo ir yo no puedo ser médico si solo me he leído un libro. Tengo que practicar, tengo que hacer operaciones, tiene que estar alguien ayudándome. Esto lo vamos a hacer aquí, todos los miércoles. Primera hora teoría, segunda práctica. Y una vez aclarado las preguntas más frecuentes, pues vamos a ponernos ya al lío. Vamos al pizarrón, como siempre. Nosotros os tenéis que ir acostumbrando a esto, ¿vale? Vamos al pizarrón, chicos. Vamos a ver aquí, creo que ya se ve. En este live vamos a hablar de los tipos de traders, ¿vale? Pero primero, como antes en el primer live, nos preguntamos que si queremos hacer trading, ¿qué era el trading? ¿Qué era el dinero? ¿Qué era la libertad financiera? ¿Por qué el trading es una herramienta de trabajo para acelerar esa producción de dinero? La libertad financiera viene después, cuando tú eres capaz de conseguir activos que te generen ingresos pasivos gracias a otros pasos que vamos a ir dando, ¿vale? La primera pregunta, hay que preguntarnos qué es ser un trader, ¿vale? Hay gente que piensa que un trader pues es una persona con corbata en la planta 27 de un edificio. Hay gente que piensa que es un tipo raro informático con 7 pantallas que utiliza gráficas extrañas. Y hay gente que piensa pues que es un jovenzuelo con su portátil, un mojito, en una hamaca en la playa. Chicos, ser un trader es ser un emprendedor, es iniciar un negocio muy escalable, un negocio que se puede empezar con poco dinero, pero para ello pues tenemos que tener los conocimientos adecuados, tenemos que practicar como locos para coger la experiencia adecuada y tenemos que estar acompañados por alguien que ya haya dado los pasos que tú quieres seguir. Es fundamental, como cualquier otra habilidad, como cualquier otra actividad, como cualquier otra profesión. Primero se aprende, luego se practica y luego pues ya damos el paso a crear nuestro negocio. Como traders, chicos, nosotros además de emprendedores, somos comerciantes. Con este live quiero que pierdas el miedo a lo que es el trading. No es nada extraño, no es nada difícil. Es algo simple, es una habilidad de comprar y vender en un mercado financiero. Te he puesto una serie de diapositivas que vas a ver a continuación para que veas que no es tan difícil, que es como la vida misma, ¿vale? Vamos a pasar la diapositiva y aquí quiero que veas esta comparación, ¿vale? En la vida real, a la izquierda, pues tenemos el mercado, el comercio, como lo conocemos, de personas, de cosas palpables, de cosas que tocamos, de cosas que compramos y vendemos, de cosas que enviamos y recibimos, ¿vale? Y al lado derecho tenemos la especulación de los mercados financieros. Nosotros como traders somos especuladores, pero no dejamos de ser comerciantes. Nosotros trabajamos con el precio y el valor de las cosas. En un mercado, por ejemplo, aquí tengo mi teléfono, en un mercado tú vas, compras este teléfono por 100, 200, 1000 dólares y otro lo recibe. Uno gana dinero y otro lo pierde, es un juego de suma cero. Esto lo hacemos nosotros, pero en la pantalla, en lugar de con un teléfono, con las acciones de Samsung, con las acciones de Apple, con un índice de empresas, con una materia prima, con el intercambio de monedas, con el Forex, por ejemplo, ¿vale? Quiero que perdáis el miedo porque no deja de ser eso. Nosotros negociamos con el precio y con el valor de las cosas. El precio es lo que la gente está dispuesta a pagar. Por ejemplo, si yo tengo aquí una botella de agua, pues a lo mejor la botella de agua hoy vale 1 euro. Pero si es la última botella de agua del mundo y yo la quiero y tengo el dinero para pagarla, si a mí me piden 1000 euros, yo voy a pagar 1000 euros por esa botella. El precio es el valor de las cosas que le dan cuando se encuentra la oferta con la demanda. Si tú quieres esto y existe demanda de esto a este precio, pues se hace un intercambio. Sin embargo, el valor de las cosas pues es un poco diferente. Cuando invertimos más a largo plazo, por ejemplo, tenemos que ver el valor de una acción. ¿Por qué una empresa es buena para invertir en ella? ¿Por qué tiene una proyección de futuro buena? ¿Por qué el oro tiene valor? ¿Por qué es finito? ¿Por qué no pierde su valor con el precio del tiempo, sino que se revaloriza? Quiero que entendáis esta diferencia, ¿vale? Nosotros especulamos, sobre todo a corto plazo, con el precio y a largo plazo con el valor. ¿Por qué hace unos años era bueno comprar acciones de Tesla? Porque es una tecnología nueva que se revaloriza y, por tanto, las acciones de empresas innovadoras y con crecimiento pues tienen un valor y crecen. Lo que está haciendo, por ejemplo, ahora las criptomonedas. Nosotros no lo hacemos, pero tienen su valor intrínseco por la tecnología que llevan detrás.
Sin más, chicos, los traders somos comerciantes que en lugar de hacer las cosas en un mercado, en algo palpable, lo hacemos en una pantalla, ¿vale? Y os voy a poner aquí los tipos de traders y la comparación con el mundo real, ¿vale? Vais a poder ver aquí, chicos, que he puesto el primer símil. Tenemos tres tipos de traders. Primero, a corto plazo, ¿vale? Vamos a poner aquí para que lo veáis. Esto sería un intercambio a corto plazo, ¿vale? Por cierto, los que tengáis más experiencia en trading y esto os parezca un poco básico, que sepáis que a las 3 y media, 3 y 20, 3 y media de España, en la apertura americana del Nasdaq, vamos a operar en directo. Si queréis ver cosas más técnicas, esperar un poquito porque luego nos ponemos directamente en la gráfica a operar. En el corto plazo tenemos el mercado, chicos. Tenemos el mercado, cosas palpables. He puesto aquí un ejemplo con zanahorias. Con zanahorias, o pueden ser manzanas, o pueden ser cualquier cosa. Hay gente que las cultiva, chicos, y la vende pues a 0,5 la zanahoria. Y entonces encuentra una persona que quiere comprar 3 para venderlas luego en el mercado, ¿vale? A un precio mayor. Esta persona ha ganado 1,5 y esta persona ha perdido 1,5, ¿vale? El trading también es así, es un juego de suma cero. Para que haya un intercambio, alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. En la vida es exactamente lo mismo, pero seguramente no te lo hayan explicado así. Para que alguien gane dinero, alguien tiene que perderlo. Y esto es exactamente lo que pasa en los mercados financieros, ¿vale? Después la persona de rojo que ha comprado a 1,5, las tres zanahorias, se va a su mercado y vende cada unidad a 1,5, ¿vale? Entonces, en el momento que vende... pues tres zanahorias, por ejemplo, y gana 4 dólares o 4,5, ha conseguido un beneficio de 2,5 dólares, ¿vale? Por esa venta de algo que ya había comprado. Él había gastado dinero, había perdido dinero literalmente, pero luego tiene el producto, lo vende y gana dinero a ese consumidor final del mercado que viene ese día a comprar las zanahorias o las naranjas o las manzanas o lo que sea, ¿vale? Y esto es un intercambio que se produce en un día. Quiero que te imagines esos mercadillos que ponen en tu ciudad que se ponen los martes o los domingos. Pues eso es el day trading, ni más ni menos. Te lo pongo aquí abajo. El day trading es exactamente eso. La gente abre y cierra posiciones en el día. Como tú has montado tu mercadillo, has conseguido vender tu fruta, nosotros lo hacemos en la pantalla, en el mismo día, desde que abre el mercado hasta que cierra, nosotros hacemos nuestros intercambios, nuestras operaciones, nuestras entradas y nuestras salidas. Vas a ver cómo nosotros, pues somos dentro del day trading, otro tipo de trading, incluso que no tenemos que esperar todo el día para saber si hemos vendido todas las zanahorias o no, o si hemos comprado, ¿vale? Lo vais a ver después. Es un intercambio que se realiza en poco tiempo. Estas operaciones de day trading, pues duran minutos o horas, ¿vale? Dentro del día se cierran, ¿vale? Esto es el símil que te he puesto del corto plazo haciendo trading. Para los que no sepan nada, pues es como el mercado. Tú compras tu fruta, la fruta se pudre, tienes que hacerlo en el día. Pues el day trading es eso, comprar y vender en el día. Especular con el precio de las cosas, cómo va a variar el precio de un activo en el mismo día, ¿vale? Después tenemos el medio plazo, ¿vale? Aquí ya cambia un poquito la cosa y te he puesto otro ejemplo. En el medio plazo, por ejemplo, nos vamos a imaginar que tenemos una tienda de muebles. Los muebles no se compran en el mismo día y se venden, ojalá, tendrían mucha suerte, pero normalmente en la tienda están varias semanas o varios meses, ¿no? Vemos aquí el mismo intercambio. El que tiene la fábrica de sillas, como te he puesto aquí en el último ejemplo, pues vende las sillas a 25, porque es el coste tal menos el beneficio más lo que gasta, lo pone el precio de coste de fábrica, 25 dólares. ¿Qué pasa? Que hay un nuevo intercambio para que el de la fábrica le venda a la persona que tiene la tienda de sillas, pues tiene, el de la tienda de sillas tiene que perder dinero. Así es como gana el de la fábrica, ese juego de suma cero. Pero después el de la tienda aumenta el valor de esas sillas, vende cada unidad a 50 dólares, por ejemplo, o a 40 dólares y vende dos sillas. Mira, aquí tenemos un ejemplo con 60. 60 dólares, dos sillas, 120. Si tú las has comprado a 50, tú has ganado 70. Aquí todo el mundo gana. Pero para que este de la tienda de muebles gane, el que va a comprarlas, el que las tiene en su casa, el que tiene esta silla en la que estoy sentado, ha perdido dinero. Esto es lo que pasa en los mercados financieros. Y a esto le llamamos swing trading. Este tipo de trading dura semanas o meses. Es un poquito más a largo plazo. En el primer
tipo de trading somos un poco más especialistas, en este vamos diversificando un poquito más las cosas, los movimientos duran un poquito más, también están un poquito más influenciados por noticias macroeconómicas y el intercambio se realiza, como he dicho, en semanas o meses. Aquí veis que en esta gráfica que he pintado estándar, el tiempo, ¿vale? El precio en cuanto al tiempo, pues es un poquito mayor, ¿vale? Y pasamos un poquito al último grupo de traders, ¿vale? Estos son los inversores a largo plazo. El mejor ejemplo que he encontrado para ponértelo, para que lo entiendas, ¿vale? Cómo se asimila la vida real, lo que tú ves con tus propios ojos, a lo que hacemos nosotros en las pantallas, pues es una inversión inmobiliaria. Chicos, esto está hecho para que perdáis el miedo a lo que es el trading. ¿Veis que hay gráficas ahí que tiene que ser para expertos, que tiene que ser licenciado en economía? No, esto es la vida misma reflejada en una pantalla, reflejada con un montón de activos que se pueden comprar y vender. En este caso te pongo el ejemplo inmobiliario para el largo tiempo. Por ejemplo, esta persona de aquí, la de blanco, tiene un terreno que vale 60.000 dólares. Pues vale, esta de rojo lo quiere porque le ha visto potencial, porque quiere mejorarlo, construir sobre él y que se revalorice y venderlo. Y el de blanco lo compró a 30.000 dólares, ¿vale? Y este lo compra a 60.000. El de blanco ha ganado 30.000 dólares en el intercambio, pero el de rojo lo que hace es invertir un poquito más para que la propiedad se revalorice, le pone otros 60.000 euros añadidos y después se la vende a este de amarillo. La vende en un precio total de 200.000. La compró a 60 más 60 que invierte 120, la diferencia entre 200 y 120, después gana 80.000. Ha habido varios intercambios hasta que se han dado las llaves finales de la casa, pero vuelve a ser un juego de suma cero. El que tiene el terreno gana dinero, el otro lo pierde para conseguir un activo, luego revaloriza el activo, lo vuelve a vender para que otro lo compre. Eso es el trading, chicos. No hay más. Aquí lo pongo. Esto es position trading o inversión a largo plazo. Aquí tenemos que estudiar mucho más las empresas, los proyectos, porque va a ser una inversión que puede durar meses o años, ¿vale? Hay gente que invierte a largo plazo, utiliza, como vimos en el Live 1, el interés compuesto para que, pues bueno, su inversión vaya creciendo un poquito más y al final, chicos, no necesite una pensión o no necesite un gobierno para crear su pensión, su calidad de vida, su proyecto de vida. Esto es exactamente lo que pasa, chicos, en las pantallas. Lo mismo que habéis visto de la vida real con tres ejemplos, son los tres tipos de trader que existe. Y es que no hay más. Es así de simple. Para la gente que, pues a lo mejor, ya lleva tiempo en el trading, esto le parece muy básico. Para la gente que empieza, tiene que perder el miedo a lo que es esta transacción, que la consideran normal, ¿vale? Esto de aquí arriba, ellos lo han vivido, lo han visto, lo consideran normal. Pero hacer esto en una pantalla, lo consideran extraño, lo consideran arriesgado, lo consideran un timo, una estafa. No, 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 chicos. Que las interacciones, que los intercambios, al igual que se hacen en el mundo que nosotros podemos ver y tocar, también se hacen en las pantallas, en las gráficas, con activos financieros. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Así que cuando escuches day trading, swing trading, position trading, que ya no te suene extraño, que son puros intercambios, que lo único que cambia es el marco temporal en el que nosotros mantenemos el activo en nuestro poder a ese cambio de precio, a ese cambio de valor. Lo del precio-valor te lo he puesto porque nosotros normalmente en day trading especulamos con el precio de las cosas, con ese intercambio de precios en el día, ¿vale? Y en la inversión a largo plazo especulamos más con el valor de las cosas. Si le vemos algún proyecto a largo plazo, vemos que algo se va a revalorizar, vemos una empresa energética, vemos una empresa innovadora tecnológicamente, invertimos en ella porque sabemos que dentro de 10 años, pues a lo mejor vale 10 veces más, o 20 veces más, o 2 veces más. Pues ahí está nuestra ganancia como inversores, ¿vale? Como traders. Quería poneros estos tres tipos de trading que existen, corto, medio y largo plazo, en la vida real y en la gráfica. O sea, perder el miedo a lo que es el trading. No es nada más que un intercambio de valor, un intercambio de precio. Lo único que en la vida normal, una casa la compras y puedes entrar por la puerta y puedes pintarla, y en la gráfica, pues nada más que tienes activos que se mueven para arriba y para abajo. Pero si tú aprendes cómo se hace la inversión en la bolsa de valores,
No tiene más misterio, chicos. No es nada raro, no es nada. Es una habilidad como otra cualquiera, como un doctor, como un abogado, cada uno se especializa en un tipo de cosa, ¿vale? Los traders estamos especializados en invertir, en especular con el precio de las cosas en el mercado de valores, sin más. Pasamos y ahora vamos a hablar del tipo de trader que somos nosotros, ¿vale? Dentro de todo esto, ¿vale? Porque esto es muy amplio y aquí habrá muchas opiniones. Mirad, chicos, el trading es una profesión de amor-odio, ¿vale? No sé por qué está tan corrompida, porque para mí es la profesión más bonita que hay, más apasionante, más rentable. Pero ¿qué pasa? Que los que ganan mucho te van a decir que eres un mierda por ganar $10 en un día. Los que ganan poco y te ven a ti ganar $500 van a decir que eso no es verdad, que eso es una estafa. Los que no consiguen dominar la habilidad van a decir que no sé qué, que el que enseña es un gurú, que esto es mentira, que no se puede. Los que ganan tampoco te van a mostrar sus resultados porque miedo a exponerse ante la gente. Pero precisamente por esto he tomado la decisión de enseñaroslo, chicos, todo lo que sé, porque el camino que he transcurrido yo pues ha sido duro, ha sido largo, y quiero que las personas lo vean tal y como es, chicos. Es una profesión como otra cualquiera, pero claro, hay que aprenderla por el camino correcto. Hay que saber lo que involucra esta habilidad y después de ello decidir si este va a ser tu camino o si a lo mejor te inicias y ves que no es para ti, pues luego buscar una habilidad alternativa. Pero yo recomiendo a todo el mundo, de verdad, que se dé la oportunidad de aprender esto. Es presente y futuro. Antes no teníamos la posibilidad de hacer trading. Estaba destinado solo a unos pocos. Había que tener mucho dinero para invertir a los mercados financieros. No podía cualquiera entrar en los corretajes. Hoy en día, con nuestro ordenador, como vas a ver después, todo el mundo tenemos acceso a un mercado financiero con unas comisiones bajísimas. Cada vez es más accesible. El avance de la tecnología nos ha permitido que cada vez pues sea más fácil entrar a un mercado financiero, usar apalancamiento y demás. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vale, vamos a ver un poquito el tipo de trading que hacemos nosotros, ¿vale? Dentro, perdona que bebo agua, que le tengo aquí la chapa, ya sabéis. De momento, comentar en el chat. Estoy viendo por aquí algunos comentarios, ¿vale? De broker, tal, opciones binarias, chicos. Opciones binarias, olvidaros, por favor, olvidaros. En muchos países están prohibidas precisamente por algo. Es un juego de 1-1, o sea, ni siquiera 1-1. Tú inviertes, creo, un dólar y te dan 0,80 de, o algo así, o 0,70. Opciones binarias. Yo al principio, al inicio de mi trading, cuando yo me empecé a interesar por este mundillo, lo vi. Pero rápidamente me di cuenta de que eso no es invertir, eso es más como una lotería, eso es más como apostar. Eso es muy diferente a lo que es ser un trader profesional, ¿vale? Tú respóndete a esta pregunta, chicos. Tenemos que ser lógicos en la vida y ser un poco cuestionarnos las cosas. Si hay una cosa en la que se puede invertir que está prohibida en algunos países, ¿no será por algo? Preguntároslo, por favor. Preguntároslo. ¿Que hay gente que gana dinero con ello? Sí, como hay gente que gana dinero en un Madrid-Barça y le mete 50.000 euros porque piensa y cree y se emociona que va a ganar el Madrid y acierta. Pues sí, claro. Pero eso no es invertir profesionalmente, ¿vale? Invertir profesionalmente es lo que vamos a hacer aquí. Y hay muchos tipos de trading y muchos tipos de trader. Como hay distintos tipos de médicos, uno es cirujano, uno hace apendicitis, uno es pediatra de niños pequeños. Dentro del trading hay muchas variantes. Nosotros somos especialistas en esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Nosotros, dentro del day trading, ¿vale? Lo tenéis aquí, somos scalpers. ¿Y qué es el scalping o el scalper? Habrás escuchado esta palabra muchas veces. El scalper es una persona que realiza sus operaciones en vez de minutos, horas o semanas o en años, en segundos o minutos. Entra en movimientos, aquí lo vamos a leer pasito a pasito. Abre y cierra sus operaciones en cuestión de segundos o minutos. Operaciones cortas, en movimientos de mercado que nosotros detectamos y no necesitamos un gran movimiento para ganar o perder dinero. Nosotros tenemos un profit y un stop, y en esos movimientos cortos, en esos impulsos de mercado en la apertura, pues sabemos si ganamos o si perdemos. Somos como francotiradores, ¿vale? Nosotros esperamos el momento preciso. A mí me gusta poner el ejemplo siempre de que tenemos como francotiradores
dos o tres balas. Tenemos dos o tres balas, no tenemos más. Porque la primera, si disparamos y nos escuchan, ya van a estar mirando dónde estamos, ¿vale? A la segunda, si disparas y no aciertas, chicos, ya saben dónde está el francotirador y le van a acribillar. Nosotros tenemos que entrar al mercado y salir. Nosotros no somos grandes jugadores de mercado. Nosotros somos, el mejor ejemplo es el pez rémora que nada al lado del tiburón. El mercado es el tiburón, o las manos fuertes que actúan en el mercado es el tiburón, y nosotros somos pececillos que vamos ahí al lado y comemos también y vivimos también gracias al poder de gente más grande. No necesitamos ni ser los mejores ni tener más dinero que nadie, necesitamos movimientos que nosotros sabemos detectar para ganar nuestro dinero, ¿vale? Nosotros realizamos por lo general varias operaciones al día. Depende mucho de tu plan de trading. Después, ahora cuando pongamos la pantalla, os voy a decir cuál es mi plan de trading para esta cuenta que estamos operando. Y como os he dicho, pues buscamos movimientos cortos, tenemos una decisión rápida y lo que sí que tiene un scalper, chicos, es un manejo de riesgo exhaustivo. Siempre en el trading hay que tener una gestión del riesgo muy estricta y muy buena. Pero en el scalping aún más. Nosotros entramos y salimos con un apalancamiento X y tenemos que tener un riesgo y un plan de trading y una gestión muy exhaustiva y respetar las reglas si queremos ganar dinero. El que apuesta, el que se salta las reglas, no gana dinero en este negocio, ¿vale? Por eso lo pongo aquí. Trading, plan específico y reglas muy claras. ¿Y por qué somos scalpers, chicos? Porque nosotros no necesitamos ni siquiera todo el día en el mercadillo como el de las zanahorias. Nosotros nos hemos especializado, en el caso de la familia Voy a Ser Trader, en la apertura americana, en la apertura americana del Nasdaq, el índice tecnológico que reúne las 100 empresas tecnológicas más importantes del mundo, y con 90 minutos al día es tiempo más que suficiente cuando hay volatilidad, cuando hay volumen, cuando hay unos rangos de precio buenos, cuando intervienen las instituciones abriendo sus posiciones, cuando nosotros entramos y nos aprovechamos de ese movimiento en el mercado que hay al inicio. 90 minutos y es mucho. Os he mandado en el grupo de Telegram muchas veces después de 20 y pico minutos cómo ya habíamos terminado de operar, o 15, o 10, o 35, o una hora y 10, da igual. Pero en 90 minutos es el tiempo que nosotros destinamos a la pantalla. Y te digo más, yo fui futbolista. El tiempo que me dedicaba yo a desempeñar mi actividad profesional eran 90 minutos de partido. O sea, si duraba el partido 3 horas, pues seguramente la gente se lesionaba, no estaba igual de fresca, no actuaría igual, no correría igual. Aquí igual, tenemos que tener un enfoque, chicos. Tenemos que ser capaces de que nuestra cabeza esté con foco en lo que estamos haciendo durante un tiempo determinado. Y además, precisamente el tiempo es lo más grande que te da estabilidad. Con el trading puedes ganar dinero, sí. Puedes incluso conseguir tu libertad financiera si haces los pasos que vimos en el Live 1, que por cierto, el que no haya visto lo tiene ahí en el canal de YouTube. Pero lo que más te da el trading es tiempo, chicos. Esto no lo consigue un abogado, esto no lo consigue un dentista o una profesión buena, me da igual la que queráis, la que os guste a vosotros, un ingeniero. El ingeniero tiene que estar 8 horas en su trabajo. Nosotros con 90 minutos al día somos capaces de generar una rentabilidad. Y es precisamente por eso por lo que el trading es la mejor habilidad que puedes aprender. Luego ya decidirás si es para ti o no, pero merece mucho la pena que lo aprendas, chico. Vale, no necesitamos nada más. Lo pongo aquí. Necesitamos un ordenador, internet y cerebro. Vale, no necesitamos más. Yo ahora mismo estoy con mi internet, con mi ordenador delante de vosotros. Y es una profesión que te puedes llevar a cuestas, a la playa, a la montaña. Es una profesión que puedes desempeñar desde cualquier sitio con wifi. Mientras que tengas la cabeza, los conocimientos adecuados, las herramientas, mientras que tengas todo controlado, solo necesitas ordenador, internet y tu cerebro. Pero claro, además de todo eso, chicos, requiere, como he dicho, un gran nivel de formación. Tienes que coger los conocimientos adecuados, tienes que tener un sistema rentable que funcione, tienes que saber los conceptos de cómo se mueven los mercados, las leyes que hacen que esto suba o baje, dónde tienes que entrar, dónde tienes que salir, tienes que tener una formación adecuada. Y te digo más, si el trader, el trading es la profesión más rentable, pues todos los doctores, todos los médicos serían traders, ¿no? No, esto es una profesión difícil, es sencilla pero difícil. Tienes que formarte, chicos, tienes que enfocarte,
Tienes que ser un especialista en eso mismo que estás haciendo. Tienes que tener las herramientas adecuadas y profesionales a tu disposición. Plataforma, diario de operaciones, libro de trading, diario de negocio, gestión del riesgo, plataforma, broker adecuado. Tienes que tener, como un cirujano tiene los bisturís adecuados, se ha formado durante 6 años, luego ha practicado con cadáveres y luego desempeña la habilidad. Nosotros igual, aprendemos primero lo que se hace, luego practicamos como animales para dominarlo y luego lo desempeñamos. Además, como vimos en la primera clase, el trading se puede desempeñar con bajo coste, sin ni siquiera arriesgar tu capital al principio con las cuentas simuladas. Aquí el entrenamiento es fundamental, la mentalidad es fundamental. Habréis escuchado en muchos sitios que la mentalidad es el 90% del trading. Y es que es verdad, chicos, sin la mentalidad adecuada no vas a gestionar bien el riesgo, sin la mentalidad adecuada no vas a cumplir tu plan de trading, sin la mentalidad adecuada no vas a ser capaz de ejecutar técnicamente bien en el patrón que tú tienes definido, y al final es que la mente lo controla todo. Somos lo que pensamos, somos lo que dice esta, de aquí nace todo. Entonces, si aquí no tienes bien estructurado lo que tienes que hacer, no puedes desempeñarlo de buena manera. ¿Qué necesitamos más para hacer trading? Capital. Es nuestra herramienta de trabajo. Sin capital no podemos operar. ¿Lo puedes hacer con más? ¿Lo puedes hacer con menos? Pues sí, claro que sí. De hecho, hay brokers que puedes abrir cuentas con $100, con 50, con $500. Pero claro, aquí viene una disyuntiva que todo el mundo tiene. ¿Con $500 yo voy a ser capaz de hacer $1,000 al mes? Pues eso es un 200% de mi inversión. Eso no lo hace ni el mejor inversor del mundo. Tú, con $500 se puede hacer, sí, con un apalancamiento grande y arriesgando mucho. Pero lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Si tú quieres ganar $1,000 al mes, lo que tienes que tener es una buena herramienta grande. Por ejemplo, $50,000 para ganar 1,000 en un día, el 2% de tu cuenta. Eso sí es algo lógico, eso sí es algo. Con una herramienta grande yo consigo generar una suma de dinero más grande. Si tengo poco dinero y me quiero forrar, pues lo único que vas a hacer es estamparte. Lo que vas a hacer es, a lo mejor tienes 7, 8 días, un mes positivo, pero va a llegar un momento que ese apalancamiento te va a fundir la cuenta en 2 días. Y eso es lo que hace la mayoría de los novatos, ¿vale? Pero bueno, para eso estoy yo aquí, para deciros lo que no tenéis que hacer, ¿vale? Y sobre todo, chicos, necesitas tener un acompañamiento, necesitas tener un mentor que te dé collejas cuando fallas, que te anime cuando haces las cosas bien, que te diga el camino que tienes que tener, el camino que ha llevado él y los fallos que ha hecho para no volver a cometerlos. La gente se piensa que con 3 vídeos de YouTube, con un libro, pues va a ser experto. Y vale, puedes aprender mucho, como vais a aprender aquí, vais a aprender muchísimo. Pero la diferencia entre un profesional y un amateur está en la gente que tengas al lado, la gente que te apoye, que te guíe, porque al final el trading, chicos, es una profesión pues bastante solitaria. Cuando estás tradeando estás tú en la pantalla, simplemente, ¿vale? Cuando estás tú en la pantalla, pues las decisiones las tomas tú. Sin embargo, si tienes una comunidad, si tienes alguien que te guíe, pues lo vas a hacer mucho más arropado y por el camino correcto, chicos. Y esto en cualquier habilidad, no solo en el trading. No sé por qué la gente no quiere formarse con gente que ya haga trading. Los doctores se forman con doctores, los conductores se forman con conductores, el que quiere hacer una dieta se va al médico, al dietista, el que quiere ponerse fuerte se va con un monitor de gimnasio, el que quiere hacer trading se tiene que ir con un trader, con alguien que demuestre que es un experto en esa habilidad. Vale, seguimos, que vamos un poco justitos de tiempo, ¿vale? Queda poquito. 3 y 5. Vamos bien, chicos, vamos bien. Cualquier cosita, chicos, seguimos en el chat. Aunque no me dé tiempo a responder en directo, yo responderé después. Me podéis también mandar mensajes privados por Instagram, como ya estáis haciendo mucha gente. Os agradezco la participación. Y es que precisamente así pues vais a aprender, ¿vale? Aquí tenemos un poquito las herramientas porque hemos visto qué tipo de trading trader somos, dentro del tipo de trader, qué especialidad hacemos, en qué activo, qué herramientas necesitamos, y ahora vamos a ver exactamente una de las cosas que más preguntáis, qué broker, qué plataforma utilizar. Pues lo vamos a ver aquí, vamos a verlo, chicos.
Nosotros como traders estamos aquí, ¿vale? Somos traders que queremos participar en el mercado financiero. El mercado financiero es todo el mundo participando, el dinero para arriba, dinero para abajo, instituciones, grandes bancos, trader retail. Nosotros somos trader retail, trader individuales, y luego están pues grandes corporaciones que son los que realmente generan los movimientos del mercado. Y entre medias de esto, si nosotros como personas, nosotros estamos aquí, vamos a pintarnos un monigote. Estamos aquí, nosotros queremos especular con el dinero que hay en el mercado, para arriba y para abajo. Pues necesitamos una plataforma, ¿vale? Y aquí respondo alguna de las preguntas que más hacéis. Nosotros utilizamos la plataforma, perdonad que lo pongo en mayúsculas, NinjaTrader, ¿vale? Plataforma profesional en el mercado de futuros, ¿vale? Nosotros somos operadores del mercado de futuros, operamos con contratos y utilizamos la plataforma NinjaTrader. Me habéis preguntado también por MetaTrader 4. MetaTrader, perdonad, que pongo esta pantalla que se me va con el OBS. Creo que haya vuelto. Se ve bien, sí, correcto. Nosotros, perdonad, que está volviendo. Ahora ya está bien. Se puede utilizar la plataforma que tú quieras. Puedes operar miles de activos. Cada uno tiene su estrategia, cada uno tiene su método, cada uno tiene su estilo de trading, como hemos visto. Nosotros estamos especializados en el scalping en futuros, en el Nasdaq, y utilizamos la plataforma líder en el mercado de futuros, una plataforma profesional. ¿Puedes operar desde MetaTrader 4? Sí, pero vas a operar CFDs. Los CFDs son diferentes. Se utilizan lotes en vez de contratos. Se pone dinero sobre la mesa en lugar de una garantía. Funciona un poco diferente. ¿Lo puedes hacer? Sí. Siempre que tengas tu plan, tu manejo del riesgo, tu plan de ganancias, tu plan de pérdidas, tu plan de operaciones diarias, tu porcentaje de cuenta que vas a arriesgar por operación, claro que puedes operar en MetaTrader 4. La gráfica es igual para todo el mundo. La plataforma va a ser un poco diferente en cuanto a utilidades, pero la gráfica, si yo pongo aquí 27 ordenadores con una plataforma cada uno, la gráfica de mercado real es la misma. NinjaTrader es la plataforma idónea para nosotros porque es súper configurable, súper intuitiva, los gráficos se ven muy bien, muy limpios, tiene una ejecución muy rápida, es muy configurable. Nosotros tenemos nuestra propia plantilla, luego vais a ver a las 3:30 cuando operemos cómo se ve nuestra gráfica. Yo y todos los alumnos del programa Voy a Ser Trader tienen la gráfica igual, entramos en los mismos sitios y al final pues es una plataforma que nos da seguridad, que nos da, es una plataforma líder, es como comprarte unas Nike. Si te compras una marca secundaria, pues te va a durar la zapatilla igual mucho tiempo. Es una zapatilla como otra cualquiera. No es que sea más fea, ni más buena, ni peor. Pero Nike te da la garantía porque es una marca, es algo consolidado, es algo respaldado. ¿Me entendéis la diferencia? Nosotros utilizamos NinjaTrader por eso. Ni más ni menos. Pero puedes utilizar muchas, muchas más plataformas. Luego necesitamos otro socio, el broker. La plataforma es donde realizamos las operaciones, donde le damos al botón de compra y de venta. Y ahí vemos el dinero que ganamos o perdemos. Para que eso funcione, tiene que estar conectado con un broker que te da acceso al mercado. Es un socio que al final te da acceso al mercado, es una empresa, ¿vale? La plataforma es un software informático que te permite ejecutar y el broker es, digamos, la entidad que te permite que esas órdenes que has ejecutado pasen al mercado y se devuelvan. Es un socio que te deja entrar y salir al mercado a cambio de una comisión, ¿vale? Aquí tenéis que tener especial cuidado en tener brokers, de nuevo, regulados. No vayáis luego a poner el dinero en brokers en las islas Seychelles y que cuando vayáis a hacer un retiro que te pongan problemas. Pues si pones, si utilizas brokers en paraísos fiscales con un apalancamiento altísimo, que con un euro te permiten ganar 50.000, pues chicos, hay que ser lógico. Si es que hay que ser lógico, para ser un profesional hay que utilizar herramientas profesionales. ¿Que tienen un pequeño coste? Pues sí, pero chicos, si quieres ser un profesional tienes que utilizar las cosas que utilizan los profesionales. Pregunta a gente que es profesional cuáles son las herramientas que está utilizando. Nosotros en este caso utilizamos el Ninja Brokerage, ¿vale? Que ahora está asociado a... Vamos a poner escrito aquí, Ninja, no he escrito la A, vamos a ponerlo bien, que luego me decís que hago faltas de ortografía.
Vale, esto ha cambiado, ¿vale? Nosotros utilizamos el brokerage de Ninja, que ahora actualmente es propio, ¿vale? Antes estaba asociado a Philip Capital o a Dorman, empresas americanas de renombre, ¿vale? Ninja Broker igual no tiene ningún tipo de problema. La gente que ha mudado las cuentas de Philip o Dorman a Ninja no tiene ningún tipo de problema. Es el broker, lo han hecho todo más simple, ¿vale? Y es propio, es una plataforma propia que incluso con la misma plataforma y un broker unido, pues puedes entrar al mercado. Creo que lo han simplificado mucho. Antes tenías que abrir una cuenta en Dorman o en Philip y por medio de Ninja Brokerage, que era un partner, pues luego veías tú tu saldo de cuenta, tu cuenta bancaria en el broker, ¿vale? Ahora lo han simplificado, pero no es la única opción. También puedes asociar brokers externos a Ninja, a la plataforma. Puedes utilizar Interactive Brokers, puedes utilizar DeGiro, puedes utilizar IG, puedes utilizar muchísimos brokers que en tu país estén regulados, que te permitan operar ese mercado y que no sean market makers. Si es que al final, incluso aunque sea market maker, si tú haces las cosas bien, importa relativamente poco, no importa poco, porque cuanto más profesional y más regulado sea el broker, tu cuenta, todo, mejor. Pero puedes tener brokers que intermedien, puedes tener brokers que al final, si tienes un broker que utiliza mucha gente, que no te da problemas, que retiras bien, hay muchos factores que te, pues eso, te deciden a utilizar un broker o no. Si utilizo un broker súper regulado pero solo puedo retirar cada X tiempo, pues me cuesta un poquito. Si a lo mejor la regulación no es tan estricta pero puedo retirar al día siguiente, pues a lo mejor me conviene más, ¿vale? Esto es un poco lo que quería que vieseis, chicos, hoy. ¿Qué tipo de traders somos? ¿Qué utilizamos? Y vamos a terminar justo antes, son y 12, ya vamos un poco justetes. Vamos a ver, después de haber visto todo esto y haber respondido a una de las preguntas más frecuentes, ¿qué plataforma utilizamos? ¿Qué mercado operamos? ¿Qué broker utilizamos? Y poco más. ¿Y cómo es la formación? Pues ahora quiero que veáis un poquito, os prometí en el Live 1, que os dijera la cuenta que vamos a operar en directo. Chicos, hay un principio financiero que se llama apalancamiento, ¿vale? El apalancamiento parece una palabra rara, pero no es nada más y nada menos que utilizar los recursos de otros para generar dinero, ¿vale? Apalancamiento. Como inversor, como trader, te tienes que acostumbrar con esta palabra, ¿vale? Apalancamiento financiero, por ejemplo, es una hipoteca. El banco te presta un dinero para tú conseguir un activo de cuando tú no dispones de esa cantidad. Tú das una pequeña cantidad y ellos te permiten conseguir un activo que vale más pagándolo en X tiempo. Has usado el apalancamiento financiero para comprar una casa, una hipoteca. En el trading utilizamos lo mismo, ¿vale? Hay brokers que te dicen el apalancamiento, por ejemplo, 1,50. Pues en vez de un euro se multiplica la cantidad que tú apuestes por 50, ¿vale? Te dejan operar con mucho más dinero del que tú tienes, siempre que tú pongas tus niveles de riesgo donde corresponden. Que te dejen operar con más dinero no quiere decir que vayas a ganar o perder más dinero. Esto va a ir en función de tu take profit y tu stop, ¿vale? Pero te permiten tener una herramienta de trabajo mayor. Esto antes tampoco existía, chicos. Esto, la tecnología, el avance del trading, el avance de las plataformas, el avance del broker, nos ha permitido que tengamos cada vez más acceso con menos dinero. Y quiero enseñaros cómo con $100, chicos, $120, $150, vamos a poder conseguir operar una cuenta de $50,000 para iniciar nuestro negocio. Hoy en día existen empresas de fondeo, de financiación, que nos permiten, chicos, iniciar nuestro negocio. Y aquí quiero dejar algo muy claro. ¿Esta es la opción más profesional para hacer trading? No, rotundamente no. ¿Es la mejor forma para iniciarse? Sí, rotundamente sí. Primero, el trader aprende los conocimientos. Luego, practica en simulado, sin arriesgar un euro de su capital. Y luego tiene que hacer un tercer paso, que es arriesgar muy poquito para ver cómo funcionan sus emociones dentro de la gráfica. Os aseguro que darle al botón en simulado o darle al botón en un examen de financiación o en una cuenta financiada no es lo mismo.
Darle el botón en una cuenta financiera o darle el botón en una cuenta real no es lo mismo. Son pasos que el trader tiene que dar. El trader tiene que subir un escalón por la escalera, luego dos, luego tres, luego cuatro. Si quieres subir siete de una vez, lo más normal es que te caigas, ¿vale? Entonces, por eso yo siempre a mis alumnos y a todo el mundo que se inicia, les recomiendo que empiece por aquí. Y es lo que voy a hacer en directo con vosotros, chicos. No sirve de nada que yo me ponga a tradear aquí con 20, 50, 100 mil euros y que veáis operaciones de 20, 30 mil euros, 2 mil euros, 4 mil euros, cuando no está al alcance de vuestra mano, chicos, del 99%, del 90%, no va a hacer eso cuando se inicie. Vamos a hacer una cosa normal, que puede estar al alcance de cualquier persona, invertir 100, 150, 200 dólares para una cuenta. Vamos a hacer eso, vamos a demostrar cómo con nuestros conocimientos y nuestras habilidades podemos conseguir una palanca, un apalancamiento, una palanca de dinero mucho más grande para iniciar nuestro negocio. Cuando consigamos dinero con esta cuenta de financiación, retiramos a nuestra cuenta real cuando llevemos muchos meses positivos, cuando estemos seguros de que nuestro negocio funciona y hemos estado mucho tiempo aprendiendo, mucho tiempo poniendo a prueba nuestras emociones, mucho tiempo madurando nuestra ejecución, nuestra habilidad, nuestro negocio, para luego abrir nuestro negocio real en un broker, donde queráis. Me da igual el que utilicéis, me da igual la plataforma que utilicéis, pero creo que el proceso es este. Y es que no hay más, chicos, no hay más. El trading son pasitos, pum, 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 pum. Es una escalera que hay que ir subiendo. Y no puede subir de 7 en 7. La gente se mete en las criptomonedas porque están de moda ahora, porque pueden hacer un por 10, un por 100. Vale, y cuando no tengas a alguien que te diga dónde invertir y no tengas los conocimientos, luego vas a meter tu dinero en la criptomoneda equivocada y vas a palmar y vas a decir, esto es una mierda, esto es una estafa. No es una estafa, no estás formado, no tienes los conocimientos, no tienes la experiencia, no has estado en la batalla suficientemente tiempo para saber cómo funciona este negocio, no has ido invirtiendo de manera escalada como un profesional. Entonces, ¿cómo quieres ganar dinero de manera consistente en el tiempo? ¿Cómo quieres progresar en este negocio si tú no tienes el backend correcto? Esto os va a parecer básico, chicos, pero es la puta clave del trading. Si esto no lo tienes en la cabeza antes de empezar, vas muy mal. Hay gente que me dice, ¿dónde puedo? Tengo 1.000 euros. ¿Dónde los puedo meter para conseguir 2.000 al mes? Pero vamos a ver. Pero si eso no lo hace ni el mejor trader del mundo de manera consistente, a generar un... Bueno, a lo mejor hay gente que sí lo hace, pero es un 1% de todos los billones de habitantes que somos. Que no, chicos, que esto es una buena herramienta de trabajo para ganar un porcentaje al mes, al año, ¿vale? Cada vez ir creciendo tu herramienta de trabajo. Si empiezas con 100 dólares, luego operarás con 200, luego operarás con 500, luego operarás con 3.000, luego operarás con 50.000 y ojalá algún día operes con mucho dinero, porque el 2% de 200.000 euros pues va a ser una cantidad que te cambie la vida por completo. Pero tienes que ir desde menos a más, o sea, de menos a más. Y es que está todo inventado, es que no puedo decirlo más claro. El trading es una habilidad como otra cualquiera, como otra cualquiera, como jugar al golf, como montar en coche. Cuando montaste en coche por primera vez no tenías ni puta idea, hoy lo haces de manera automática. El trading es igual, pero ¿cómo haces lo del coche de manera automática? Porque lo has hecho mil veces, porque lo haces cada día, porque es como comer para ti. Pues para hacer buen trading, el trading tiene que ser como comer para ti. Vamos a ver, chicos, creo que se ha parado la conexión. No, decirme en el bloque, perdonadme, chicos, ponerme algo en el chat, por favor, ponerme algo en el chat si está todavía la conexión en marcha, porque me ha aparecido aquí un error. 45, 46, ¿quién me dice? A ver por el chat. Vale. Vale, vaya susto. Perdonadme, chicos. Gracias por el feedback. Gracias por el feedback, chicos. Perdonad que os dé esta chapa, sobre todo en las primeras. Live. Pero es que yo considero que tiene que ser así. O sea, si yo me iniciara hoy en esta profesión, a mí me gustaría que se sentara alguien enfrente mía y me dijera todo esto, ¿vale?
y me dijera, oye, ¿quieres aprender trading? Vale, vente conmigo que yo te enseño. Pero esto es así, así, así y así. Y si vas por aquí te vas a hostiar. Y si vas por aquí va a ser muy difícil. Y si vas por aquí ya va a ser peor todavía. Vete por aquí, que yo sé que funciona. Haz esto, esto y esto, que yo lo he hecho, que yo he pasado por ahí. Y después de todo eso vas a llegar a donde quieres. Pero si empiezas por allí, por allí, por allí, pues lo más normal es que te pegues una hostia y que digas que esto es una estafa y que digas que es imposible y que digas que eso no se puede y que critiques a la gente que es capaz de hacerlo, que ha pasado por todo este proceso. No es fácil, es sencillo, pero no es fácil. Es una habilidad, sin más, sin más. Es que no lo puedo explicar de otra manera. No lo puedo explicar. No puedo decir más alto, pero no más claro, como se suele decir. Vale, chicos, pues Sony 20. Sony 20, lo que vamos a hacer ahora va a ser una pequeña pausa de 2 minutos. Voy a coger mi café, como sabéis que me gusta a mí siempre tradear con mi cafetito aquí, tranquilito, con paciencia. Voy a preparar la gráfica, os pongo una pantallita de pausa. Todos los que habéis estado en la teoría, quedaros, porque ahora viene lo bueno, ahora viene la operativa en directo. Todo lo que voy diciendo, luego lo demuestro. Y los que vengáis ahora, pues vamos a operar, chicos, ¿vale? Así que nada, una pausa de 2-3 minutos que me cojo el café, volvemos online con la gráfica, así que nos vemos enseguida, ¿vale? Un saludito.
Pues ya estamos aquí, dos minutitos nada más, no sé cuánto ha pasado, cinco. Nuestro cafetito, como siempre, aquí tranquilos en la pantalla. Ya estáis viendo la gráfica, imagino. Vamos a ver. Decirme todo ok, ¿vale? Vamos a ver. Decirme si veis la pantalla ok, por favor, que tengamos todo ok. Ah, no, vale, correcto. Ahora sí. Ahora tenéis que ver la pantalla, perfecto. Tenéis que ver la plataforma. Tenéis que verme a mí en la izquierda abajo. Vale, pues ya estamos viendo el índice. Sony 25, la bolsa abre al 30, ¿vale? El otro día ya dijimos lo que era la plataforma de NinjaTrader, con el activo, con el time frame, con el bloque de órdenes, con la cuenta, con los contratos, con el ATM, la línea de precios a la derecha, el volumen abajo, el volume profile a la izquierda, y poco más, poco más. Vamos a ver si ponemos esto así para que se vea bien. Quitamos esta barra. Quiero que se vea esto sin la barra. Vamos a pinchar aquí. Vamos a ver si puedo. Así. Un segundito, que no quiero que se cierre. Dame un segundo que lo coloque bien para que veáis abajo las pestañas del activo. Nos quedan 4 minutos. Estamos tranquilos. Sabéis que nosotros esperamos sobre todo las primeras velas que ocurra algo. No tradeamos demasiado rápido. Estamos viendo, primeramente, no voy a hablar demasiado de operativa hasta que no hable técnicamente de lo que estamos haciendo. El otro día dijimos que tenemos unas medias móviles preestablecidas y que actuamos con acción del precio y volumen. Esto es una gráfica de 60 minutos, siempre tenemos la gráfica de 60 minutos, de 5 y de 1. Operamos en un minuto, es en el marco temporal en el que nosotros tomamos las decisiones, pero nos guiamos por estructuras en un marco temporal más alto, más grande, para ver un poquito lo que está haciendo el activo. Estos son 120 días de trading, hemos visto acumulación. Estas zonas amarillas son zonas de volumen, que también hemos explicado que actúan como order blocks, sitios donde ha habido mucho intercambio de contratos y sitios donde la gráfica, digamos que tiene puntos de máximos y mínimos. Fijaros, máximo, mínimo, 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 que se convierte en máximo, que se convierte en mínimo, que se convierte en mínimo, que se convierte en mínimo. Nosotros utilizamos una media móvil de 200, la media móvil de 200 la vais a ver dibujada en azul. Para abajo de la media móvil de 200 solo vendemos, para que veáis en este tramo solo vendemos, y cuando estamos por encima solo compramos, ¿vale? Esto en time frame superiores. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo una pequeña corrección, una estructura aquí, ¿vale? Que puede convertirse en una pequeña corrección dentro de toda esta estructura grande alcista en la que vemos, vamos a ir borrando líneas, que a mí me gusta verlo todo muy limpito. Vemos una estructura de impulso, retroceso, acumulación, nuevo impulso, nueva zona lateral, nueva corrección, nuevo impulso, y ahora está corrigiendo. Tenemos aquí un suelo, chicos, vamos a dejar esto aquí. Aquí tenemos un suelo, ¿vale?, que ha rechazado el precio aquí y que seguramente es mucho más fácil operar tendencial. Nosotros operamos tendencialmente hacia dónde va el mercado. Perdonadme porque quedan 51 segundos. Y tenemos que cambiar ya la pantalla a la pantalla de un minuto. Bueno, tranquilidad. Está rebotando en el suelo y lo más probable, nosotros tenemos predisposición a actuar alcistas para que se vaya desde este suelo a este techo. Esto en un marco temporal grande. Luego vamos a ver que está aquí en el punto de pivote, en una zona lateral pre-market. Aquí tenemos una pequeña caja que deberíamos dejar que el precio saliera para tener operaciones bastante, bastante buenas. Son puntos de pivote en el que la gráfica reacciona. Y estas líneas vamos a ver que son como imanes. Vamos a un minuto, chicos, que va a empezar ya. En un minuto nos hemos marcado soportes y resistencias. Lo he hecho un poquito antes, ¿vale? Estas líneas que veis son soportes y resistencias. Son suelos y techos en los que la gráfica reacciona, ¿vale? La gráfica reacciona. Algunas veces para chocar contra ellos y devolverse, y algunas veces para traspasarlos con fuerza.
Muchas veces son esos puntos los que nosotros tomamos como escenarios de probabilidad, pero vais a ver cómo nos guiamos mucho más por el precio y por el volumen. Nosotros nos guiamos por la cantidad de dinero que hay metida en el mercado, ¿vale? Y por zonas de volumen, ¿vale? Por order blocks que son traspasados. Mirad, nuestra estrategia es tan simple como esto. Impulso, retroceso, impulso, pullback al retroceso, nuevo impulso. Y dentro de esto nosotros o nos metemos aquí, vamos a ponerlo para que lo veáis bastante claro, o nos metemos en un buen retroceso, o nos metemos en una ruptura, o nos metemos en el pullback de la ruptura. Y no hay más, dependiendo de los patrones de velas, dependiendo de los patrones de volumen, dependiendo del volume profile, dependiendo de nuestra estrategia, de lo que marca nuestras medias móviles, dónde están colocadas. Tenemos diferentes puntos en los que nos fijamos para entrar o salir. Tenemos una entrada más cuando se separa mucho de su precio medio, ¿vale? Pero en este caso se da pocas veces, tiene un índice de probabilidad alto, pero se da pocas veces cuando el precio está muy separado. Vale, hemos explicado un poquito ya al inicio, primera vela de la apertura en un minuto, tenemos un volumen relevante alcista, qué casualidad que se está dando la vuelta en esta resistencia que teníamos aquí marcada, ¿verdad? Pues posiblemente sea una zona de congruencia en la que la gráfica le cuesta traspasarla, no quiere decir que no la vaya a traspasar. Está saliendo de la caja, se ha devuelto. ¿Qué esperaríamos aquí para tener un escenario muy bueno? Algo así. Impulso, retesteo a la zona, nuevo impulso. En un minuto estamos viendo que ya tenemos una zona de volumen. Vamos a ver cuántos puntos tiene la zona, del 86 al 95, en ese pequeño swing, que se corresponde además volumen, zona, ¿vale? Cuando se produce un pequeño swing, cuando nos deja mecha, cuando hay un volumen muy relevante, nosotros nos marcamos una zona. Tenemos por aquí un suelo, tenemos una buena zona para operar saliendo desde M20, por la izquierda de M20 nosotros operamos bastante bien, bastante fluido, ganamos bastante dinero, y entre M20 y M200 la llamamos zona de trampa. Tenemos setup de muro que tienen mucha efectividad, pero se dan menos veces. Es mucho mejor operar por la izquierda de esta gráfica, en los impulsos, retrocesos, nuevos impulsos, ¿vale? Tenemos que tener paciencia, tenemos que dejar que el mercado vaya en una dirección, que nos deje una estructura. Estamos viendo que quiere romper por encima de la caja, no lo ha conseguido, nosotros paciencia. Vemos al mercado actuar, hemos visto aquí un posible movimiento para entrar aquí. Hemos visto un posible movimiento en un buen Fibonacci, fijaros esta entrada cómo sería. También me habéis preguntado qué es el Fibonacci, ahora mismo lo explico. Impulso, nos deja mucha cola, eso es lo que no nos gusta, vuelve a bajar hasta el 61, es un buen retroceso, un retroceso sano para poder seguir subiendo, y teniendo en cuenta también que estamos en un suelo del marco temporal superior, podría ser, vamos a poner esto más cerca para que lo veáis, podría ser un buen motivo para iniciar ese movimiento alcista ya, ¿vale? Aquí tenemos el preanálisis y nuestra predisposición a operar alcistas, si se da un buen setup. Estamos colocados por encima de la media, por el territorio de compra de la M20, en el territorio de compra de M200. Estamos verdes hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Quito el Fibonacci. El Fibonacci lo único que mide es la proporción entre el punto bajo y el punto alto, ese sería el 100%, y luego salen unos numeritos por el medio que son, lo voy a poner aquí separado para que lo veáis, el 23, el 38, el 50, el 61, el 74, ¿vale? Este impulso cuando llega hasta aquí retrocede, ¿veis las líneas amarillas? Esas líneas amarillas son nuestra zona en la que nosotros consideramos que un retroceso ha sido sano, ¿vale? Cuando supera este Fibonacci, como está haciendo ahora un patrón en V, ya no consideramos que ha sido un retroceso de ese primer impulso, consideramos que ha sido un patrón envolvente, ¿vale? En este caso, la gráfica no ha hecho así, la gráfica ha hecho así, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que esperar porque no se cumple nuestro patrón. Sin embargo, todo lo que salga por aquí arriba podría ser una oportunidad de entrada. Nosotros en el trading somos muy chaqueteros, ¿eh? Igual que nos ponemos con los verdes, nos ponemos con los rojos, pero en cuestión de tres velas. Nosotros vamos donde está el dinero. Fijaros ahora este volumen.
está invadiendo de nuevo territorio rojo, ¿vale? Vamos a quitar el Fibonacci. Bueno, mira, vamos a dejar el Fibonacci para explicar aquí un poquito. Yo soy el futbolista y me gusta muchas veces poner ejemplos de fútbol. El trading se parece al fútbol mucho más de los que os podéis imaginar. Disciplina, sistema, estrategia, un juego de pares, el rojo contra el verde, 90 minutos al día. Y en el Fibonacci, pues es lo mismo. Imaginaos que el portero saca un saque de puerta y llega de, pues eso, de 0 a 100, ¿vale? Vamos a pintarlo aquí encima. Un saque de puerta y el equipo contrario rechaza. ¿Dónde va a ser más probable que se vuelva a iniciar el ataque del portero? Pues si la coge la delantera, si la coge la media o si la coge la defensa de nuestro propio equipo. Si el retroceso es más atrás, es más probable que el ataque del inicio contrario se produzca, ¿vale? Cuidado, chicos, que ya estamos viendo aquí cómo el verde se recupera. Estamos viendo aquí otro volumencito en swing que nos gusta para marcar otra zona. Estamos hablando de zona. Vamos a utilizar una TM de 10 puntos de stop. 74-65, buena zona de stop. Muchas veces los stop nuestros no son puramente técnicos, ¿vale? El que sepa trading seguramente sepa de lo que estoy hablando. Cuando operamos en un minuto, podemos poner stop técnicos por debajo de la estructura anterior, por debajo del patrón anterior, pero nosotros utilizamos ATM fijo, ATM de 10 puntos. 10 puntos a 20 dólares el punto que estamos operando en el Nasdaq. Cada punto que se mueve esto son 20 dólares. Nosotros tenemos un riesgo-beneficio de 1-2. Vamos a ir a por menos 10 a perder 200 o a más 20 a ganar 400, ¿vale? Muchas veces cortamos la operación por la mitad. No quiere decir que vayamos siempre a conseguir el stop o el profit. La mayoría de las ocasiones sí, pero hay muchas que gestionamos nosotros la posición. De hecho, en el primer directo lo visteis, cómo corté la operación antes porque estaba en un techo, que podría darse la vuelta. Vale, esto depende mucho de cada trader, chicos. Habrá trader que me esté escuchando que diga, pero qué loco, ¿cómo operas en un minuto? O otro dirá, a mí en un minuto me parece la mejor temporalidad. Habrá otro que vea operar el Nasdaq y diga, ¡buah, el Nasdaq es una mierda! Habrá otro que diga, el Nasdaq es el mejor activo del mundo. Habrá otro que diga, ¡buah, solo tiene 10 puntos de stop! ¿Por qué no pone 40? Chicos, aquí hay muchos tipos de traders y por eso también hay tantas críticas en esta profesión. Muchos tipos de traders, muchos tipos de hacer las cosas, ¿vale? Como hay médicos buenos, médicos malos, hay médicos especializados en una cosa, médicos especializados en otra. Como futbolistas laterales derecho y futbolista extremo izquierdo. Todos son futbolistas, pero cada uno es especialista en una posición. Pues esto es lo mismo. Nosotros tenemos un sistema rentable en el Nasdaq con un 70% de acierto, con riesgo más o menos de 1-2 casi siempre por operación. Y no necesitamos más, chicos. 90 minutos aquí viendo el activo. Sabemos los patrones, le conocemos a la perfección. A alguien que le parezca a lo mejor esto una locura, pues le parecerá una locura porque no tiene nuestro nivel de especialización en el Nasdaq. Cuando te especializas en un activo, empiezas a saber cómo se comporta, empiezas a leer sus patrones y a actuar de una manera determinada, pues empiezas a ser rentable porque eres un especialista en lo que estás haciendo. Ni más ni menos, chicos, ni más ni menos. Vale, estamos viendo un poquito estructura bajista por el momento hasta que esto no se recupere. Vamos a ver cómo reacciona la zona. Estructura bajista porque si veis, el movimiento rojo ha sido más fuerte que el verde, pero esto es lo que llamamos un rango. Ahora os voy a decir por qué yo estoy viendo estructura bajista. Un rango es una parte lateral. Nosotros somos traders tendenciales, ¿vale? Somos traders tendenciales, no operamos en los rangos laterales. Esperamos a que se cree una estructura. ¿Por qué estaba diciendo, aunque el tren principal, ¿vale? A ver. Aunque el tren principal es una tendencia alcista, esta última estructura de la apertura es una estructura bajista si se respeta ese máximo, ¿vale? Dentro de la carrera principal, que es verde, estamos viendo una pequeña corrección roja,
¿vale? Vamos a ver hasta dónde llega esta corrección, vamos a ver si rompe la caja por arriba y lo más sensato es esperar a que salga de este rango para realizar nuestras operaciones. Si este impulso verde sale por arriba y nos genera un máximo por aquí, por ejemplo, pues ya la estructura es otra. Ya no es una estructura bajista de apertura, ya es una estructura o un canal alcista, ¿correcto? Unimos un máximo con otro y cambia la película. De momento sigue reaccionando, se está secando el volumen, nosotros nos fijamos mucho en el volumen, también nos fijamos un poco en el patrón del perfil de volumen. En el perfil de volumen, los puntos que veis así más avanzados, más, se llama el punto de control, el POC, son como paredes, ¿vale? Donde hay más volumen es una pared y donde no hay tanto volumen son valles donde el precio se dispara bastante, ¿vale? Podemos entrar en la ruptura de esos puntos o en el retesteo a esos puntos para que nosotros tomemos decisiones. Fijaros cómo puede romper hacia aquí, se ha secado el volumen de ese impulso, va sin volumen, yo no voy a entrar de momento porque van 1, 2, 3, 4 velas, 5 del mismo color. Nosotros intentamos coger la primera, la segunda, la tercera como mucho, ¿vale? En el inicio de ese impulso. Queremos coger los impulsos abajo para tener distancia para ganar. No queremos entrar cuando el impulso ya está más que hecho. Cualquier pullback de ese impulso nos sacaría. Entonces ahora lo que esperamos es que rompa, que termine de romper, que nos diga, oye, que sí, que vamos para arriba, que reteste, que este techo se convierta en suelo para después aquí, si vemos un patrón bueno de volumen y de velas, nos vayamos hacia arriba, ¿vale? Predisposición, hacia arriba. Tren, hacia arriba. Si rompe esta zona, mucho más alcistas que estamos. Pero tenemos que esperar, chicos, a que este patrón, como os he dibujado antes aquí abajo, se produzca, ¿vale? Ahí lo tenemos, chicos. Estábamos prediciendo que se iba para arriba. ¿Podríamos haber entrado en el rompimiento? Sí. ¿Hemos decidido como traders que no? Aquí tendríamos ya pues 10 puntitos. No, 16 puntitos. Casi $400 tendríamos en este impulso. Os he puesto antes una línea aquí. Yo estoy leyendo el mercado, yo sé cómo se comporta, yo sé el escenario más probable que se va a producir. En el trading hablamos de escenarios de probabilidad. Y mirad, chicos, como esto de aquí abajo nos habla. Nosotros no sabemos si el mercado se va a ir hacia arriba o hacia abajo. Nosotros conocemos cómo se comporta y tenemos escenarios de probabilidad en los que sabemos que tenemos ventaja estadística, ¿vale? La probabilidad es la ciencia que estudia el futuro y la estadística es la ciencia que estudia el pasado, ¿vale? Entonces, sabiendo lo que ocurre muchas veces en el pasado, podemos predecir lo que es más probable que acontezca en el futuro. No sé si este juego de palabras os ha vuelto locos, pero es así, o sea, es así. El trading es probabilidad estadística, es esperanza matemática positiva. Si yo cada vez que pierdo, pierdo 100 y cada vez que gano, gano 200, no tengo que acertar ni siquiera el 50% para ser rentable, sino coger la calculadora. 5 por 2, 10, 5 por 1, 5, 10 menos 5, más 5. Esperanza matemática positiva. No es tan importante lo que es el día de hoy, es importante el mes, es importante el año, es importante qué somos capaces de conseguir después de un cúmulo de trades. Vale, chicos, pues mira, el volumen nos habla, ¿vale? El volumen se manifiesta, nosotros por encima de 2.500 contratos en el Nasdaq consideramos que es un volumen relevante. Nos han pedido un primer volumen de apertura, las primeras velas no suelen ser determinantes, ha habido una pequeña corrección. Aquí abajo han vuelto a coger volumen, hay order block, hay POC, este bloque de órdenes han entrado, han salido todas las ventas que se han producido aquí, han salido volumen y han entrado muchas compras. La gráfica se ha ido para arriba, pero aquí no nos muestra volumen, se para, la rompe y la rompe con volumen. Nos vuelven a decir, el dinero está metido hacia arriba. ¿Cómo ganamos dinero nosotros? Cuando vemos una corrección, porque por ejemplo,
Somos una institución, imaginaos que soy una institución y me dan 100 millones de dólares para invertir hoy. Yo no voy a poner los 100 millones de dólares de una. Yo voy haciendo pum, pequeñas batidas de 25 millones, por ejemplo, en impulsos, retrocesos, impulsos, y voy tirando el mercado a la dirección que a mí me conviene. Pues nosotros detectamos precisamente eso, el movimiento de la mano fuerte, han tirado dinero hacia arriba, en qué zona estamos de mercado. Hemos dicho pre-market que era muy posible que en este suelo se vayan hacia el techo. Cuando este movimiento me muestre un poquito de debilidad y me dé otra oportunidad, entraré. Y si veo que se da la vuelta, pues no entraré. Pero el escenario es ese. Fijaros cómo se dispara aquí en 5 minutos. Esta es la gráfica de 5 minutos. Vemos nuevamente los puntos de pivote, un poquito más de técnica que voy a deciros aquí. Esta línea que hay aquí, chicos, fijaros, es un Fibonacci. Desde el punto de pivote a R1, resistencia 1, un techo que tenemos por encima. Hay un gran porcentaje de veces, un porcentaje altísimo, lo podéis revisar en vuestras gráficas poniendo los puntos de pivote. Cuando sobrepasa el 23, cuando está entre el 38 y el 23, lo sobrepasa, esto es un imán. Esto es un imán. Normalmente la gráfica termina aquí la mayoría de las veces. Según estoy hablando, está pasando. No es que sea mago, no es que sea un mago, no. Es que llevo mucho tiempo viendo gráficas. Cuando pasa el 23, ¿podríamos haber abierto una operación nosotros alcista aquí? No, porque nosotros entramos en las correcciones, ¿vale? Pero cuando sobrepasa este nivel, esta línea que yo tenía pintada aquí azul, normalmente se va a la resistencia, porque es un imán. Además de ser un techo, un soporte o una resistencia, es un imán. Y normalmente el imán atrae el precio. Las medias móviles son exactamente lo mismo. Son un imán, son resistencias y son soportes. Mirad, otro volumen relevante que se ha producido aquí. Está generando un poquito de swing. Swing es cuando se cambia la dirección de la gráfica, ¿vale? Mira, y mientras que se va creando este movimiento, esto es otra zona de volumen, chicos. Zona de volumen, order block, se ha dado la vuelta a la gráfica, con volumen, nos marca un suelo y un techo en el que nosotros podemos actuar y tomar decisiones, ¿vale? Ha habido dinero metido ahí arriba para parar, para sacar esas compras. Las compras que han nacido aquí, o que han nacido aquí, han sido sacadas aquí. No quiere decir que las compras que han sido sacadas ya se hayan acabado, no. Si van a meter un buen dinero hacia arriba, la van a meter en este movimiento, luego van a dejar que el mercado coja liquidez y luego lo van a tirar en otro movimiento, los otros 25 millones que os decía. En esta entrada es donde entramos nosotros. Cuando ya hemos visto que el dinero está hacia arriba, cuando vemos que corrige sin volumen, sin dinero y hay un buen patrón en la gráfica, en el siguiente impulso, en el inicio del siguiente impulso, cuando lo detectamos, nos metemos. Porque tenemos poco que perder contra mucho que ganar. ¿Vale? Ahí está la estrategia, chicos. Buen retroceso. Buen retroceso de Fibonacci. Tiene que darse un cúmulo de cosas, ¿vale? No sé si lo entendéis. Me preguntan por aquí que si pueden operar con 200 euros de saldo. Pues depende qué activo y depende qué apalancamiento utilices. Yo, por ejemplo, con 200 dólares, pues mi operación máxima de ganancia va a ser de 4 dólares. No sé si te conviene o no te conviene. Un 2% por operación de stop. ¿Solo vas a arriesgar 4 dólares? Pues sí, puedes operar con 200 y con 50 si te deja el broker. Pero tu apalancamiento tiene que ser adecuado a tu cuenta. No puedes. Nosotros, por ejemplo, nuestra norma cuando se hace trading es no arriesgar más de un 2% por operación y un 4% al día como máximo. Esto ya es una burrada. Vale, me dice a este activo. Pues mira, si utilizas, por ejemplo, el micro Nasdaq, no el mini Nasdaq como estamos utilizando nosotros, aquí pone NQ, NQ arriba a la izquierda. Si tú utilizas el MNQ, la garantía para abrir un contrato son 50 dólares, ¿vale? Cada vez que tú le metas una orden con un contrato como tengo yo aquí, va a ser 50. Donde tengo yo ahora mismo la gráfica son 500. Tienes que tener 500 en la cuenta para poder abrirlo. En la tuya vas a poder abrir una operación, pero en cuanto se mueva a 5 puntos, 5 por 2, 10, tu stop ya es de un 5%. Ya tienes menos balas, chicos. O sea, hay que... Yo, por ejemplo, para operar el micro,
Pues a lo mejor no lo haría con menos de 400, $500. Para que te puedas permitir un stop de $20, pues ahí va a estar la cosa. Todo se calcula en el trading. En el trading no hay nada al azar. No hay esperanza, no hay suerte. Aquí se calcula. Si mi stop va a ser de 10 puntos a $2, son $20 de stop. ¿De cuánto tiene que ser la cuenta si mi stop tiene que ser de un 2%? Calculadora. Plan de trading y tienes que respetarlo a rajatabla, porque así pues tienes muchas posibilidades de fallar y vas a crecer tu cuenta poco a poco. Si tú le metes un apalancamiento más grande y estás arriesgando el 10% de tu cuenta cada vez, pues solo tienes 10 operaciones, 10 balas en la pistola, mientras que nosotros tenemos un montón más. Aquí en el trading hay que proteger el capital, no es tan importante multiplicarlo como mantenerlo. Cuanto más lo mantienes, fijaros aquí secado de volumen. Mirad, este es un punto de la gráfica también importante, ¿vale? Este volumen de aquí y este volumen de aquí hacia arriba. Vamos a marcar una línea en lugar de una zona, ¿vale? Vamos a marcar un Fibonacci. Vale, esa zona no me gusta. No me gusta, la voy a borrar. Pensaba que estaba cerca del 38, pero no. Aquí este activo, para que yo entre, tiene que bajar hasta el 38, hasta el 50 o 61, a chocarme con la media móvil, a chocarme con la zona, con secado de volumen, no tiene que haber fuerza roja. Fijaros todo el dinero que ha habido metido en el movimiento verde y el poco dinero que está habiendo en este movimiento rojo, ¿vale? Si este movimiento rojo baja un poquito más y sigue sin mostrar ganas de seguir bajando y nos deja rechazos en una buena zona de la gráfica, pues nosotros podemos iniciar esa maniobra alcista que os estaba diciendo antes. Nosotros no buscamos las operaciones, intentamos entrar, 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 entrar. Nosotros esperamos a que se produzca. Y si no se produce, no operamos, chicos, no operamos. Estamos en un mercado alcista, la estructura ya es bastante, bastante clara. Vamos a ver dónde se produce el siguiente mínimo. Este canal alcista, ¿vale? Eso es. Y si nos vamos a algún lado, si operamos, va a ser hacia arriba. Pero desde ahí arriba todavía no es un buen sitio para operar. Está lejos de las medias, ha mostrado rechazo. ¿Veis? Aquí hay un patrón de velas en 5 minutos que nos indica rechazo alcista. Pues tenemos que esperar un poquito. Lo ideal es que vuelva y que luego nos muestre un patrón para seguir. Eso sería lo ideal, ¿vale? De momento este patrón de 5 minutos, por eso abrimos varios time frames. Porque queremos ver un poquito lo que está pasando en un marco general. Aquí puede ser que haya chocado con el techo y se esté dando la vuelta. Puede ser que esta tendencia se esté agotando. No lo sabemos. Nosotros no dirigimos el precio. Nosotros nos basamos en patrones de volumen y acción del precio para entrar. Mirad, chicos, esto es un patrón envolvente de velas. Esta vela verde se ha comido a estas tres. Vamos a ver dónde termina. Y si termina llena, si termina con un poquito más de volumen. Aquí tenemos también un poco del POC con la zona. Si le supera, mirad, aquí el precio, lo que os decía antes, hay un valle de volumen. Aquí hay mucho volumen. Aquí hay mucho volumen. Fijaros dónde hay volumen. Donde hay volumen, la gráfica se para. Donde hay volumen, la gráfica se para. Donde hay un valle de volumen, la gráfica, ¡boom!, avanza fuerte. Nosotros tenemos que esperar las rupturas de esos techos, esos suelos, esas paredes, para que nuestro precio avance y tengamos posibilidad de ganar dinero. Si hacemos nuestras operaciones en la pared, pues se nos pueden dar la vuelta con mucha facilidad. Hay veces que iniciamos el rompimiento directo y arriesgamos que se dé la vuelta en la pared. También tenemos que tener una pizca de agresividad en nuestra operativa. Tenemos que ser conservadores en cuanto a nuestras pérdidas y tenemos que ser muy agresivos en cuanto a las ganancias. Yo me permito ir a por un menos 200 para conseguir 400, porque sé que a lo mejor hoy no lo consigo, pero a lo largo del tiempo esa ecuación matemática es rentable, es positiva, ¿vale? O sea, ¿crees que no era bueno en el primer impulso? Vale, hablas de aquí, seguramente. Mirad, hemos estado a punto, he marcado una línea, he dicho que era un buen punto de entrada,
aquí, pero que no he entrado porque mis reglas están claras. Cuando tengo una, dos, tres, cuatro, cinco velas a favor ya, no entro. Entro, por ejemplo, aquí. Cuando tengo la primera vela, en este swing, ¿vale? Primera vela, segunda vela. Me ha roto aquí y yo sabía, lo he puesto, que la dirección más probable era esa. De hecho, ha roto y ha roto del 97 al 43, 50 puntos. 50 por 20, $1,000 en esta subida. Pero como mi estrategia me dice que este rompimiento no lo puedo tomar porque ya van muchas velas, sin embargo termina con volumen. Podríamos haberlo intentado con un stop por debajo de la zona. No sería mala, estaría bien conceptualizada. Pero mi estrategia me dice que cuando van muchas velas verdes, lo más normal es que haya una pequeña corrección roja y luego ya impulse hacia arriba. Pues paciencia, chicos. Paciencia, paciencia. Si me vais preguntando un poquito cuando veis que estoy todavía tranquilo, pues puedo mirar la pantalla y ir respondiendo. Si veo operativa, evidentemente, pues me comprenderéis que no os voy a hacer ni caso. Pero bueno, yo voy leyendo antes o después y os contesto, ¿vale? Cuanto más participéis vosotros, pues más cositas tenemos de qué hablar. Si me dejáis aquí también de lo que queráis que vayamos hablando en los directos, porque esto ha empezado ahora, pero chicos, esto va a durar tiempo, esto vamos a estar juntos mucho tiempo. El que quiera aprender todos los miércoles gratis, el que se haya conectado más tarde, que lo sepa, que la dinámica es la siguiente: los vídeos en directo los miércoles se quedarán unos días, vamos a ver cuánto, acabamos de empezar con los live, vamos a ver cuánto tiempo se quedan para que la gente pueda verlos y luego se quitarán y solo formarán parte de nuestra comunidad de traders privada Voy a ser trader, nuestra familia donde nos vemos todos los días, donde compartimos la operativa, donde creamos traders de verdad, ¿vale? Esto lo he hecho para gente que chicos, que tenéis que descubrir lo que es estabilidad, que tenéis que saberlo, o sea, tenéis que daros la oportunidad de aprender esto y de aprenderlo de alguien que sea sincero, de que sea humilde y que no os venda el oro y el moro. Esto es una profesión muy rentable y muy apasionante, pero no es el Ferrari ni la mansión en dos días, que no, que os olvidéis ya, que os olvidéis. Vale. Vamos a ver quién fue mi mentor. He tenido muchos mentores, chicos. Ya, mira, te lees un libro, ya tienes un mentor. Haces un curso con alguien, ya tienes un mentor. Sigues todas las enseñanzas de alguien, tienes otro mentor. Tienes un amigo que hace la misma actividad que tú, tienes otro mentor. Realizas una mentoría privada, otro mentor. Yo tengo muchos mentores. Tengo mentores españoles, tengo mentores extranjeros y al final, en todos estos años, yo soy una mezcla de todos ellos. Soy cosecha propia de lo que más me ha funcionado y menos de lo que no me ha funcionado, y partes estratégicas de gente que te explica cómo funciona un mercado y que tú dices, coño, qué lógica tiene esto, qué lógica tiene esto. Y es que al final lo de las zonas de volumen, chicos, mirad, estamos aquí en un minuto, no quiero irme a explicar porque a lo mejor se produce ahora mismo un patrón. Estamos viendo aquí una corrección, ¿vale? Estamos viendo aquí una corrección de todo este impulso. Y a lo mejor rompiendo esta zona, pues podemos intentar otra maniobra alcista. Vamos a ver con qué volumen viene, con qué patrón de velas. Se está secando el volumen. Esto es lo que más me interesa. La corrección tiene que ser sin dinero. Sin dinero. Ahí lo tenéis. Sin dinero. Todo este movimiento es sin dinero. Este movimiento verde ha sido con dinero. Ahora, yo tampoco sé hasta dónde va a bajar esta corrección. ¿Hasta dónde va a bajar el mercado? Y tenemos aquí un techo que tenemos que romper. No sé si cuando vaya al techo le va a romper o se va a quedar de nuevo atrancado y va a bajar. Por eso tengo que esperar a que le rompa y luego actuar. Mi entrada mejor ahora sería dejar que rompa de nuevo, que este techo se convierta en suelo y luego entrar desde esta zona buscando a lo mejor profit en esa resistencia. Eso sería el patrón ideal. Si me viene un volumen verde, una vela fuerte ahora, pues a lo mejor entro anticipadamente, pero es difícil que entre anticipadamente. Yo no quiero dejar tirar mi dinero en el mercado, yo quiero utilizar patrones de probabilidad estadística. Esto es un patrón de probabilidad estadística. Quedan 16 segundos, vamos a ver cómo termina este volumen, vamos a ver cómo termina este volumen, vamos a ver si esto es un máximo. Desde el techo, una vela envolvente con aumento de volumen, fijaros,
qué buen patrón, primera vela, segunda vela, vámonos. Vámonos, chicos. No sé si va a ser positiva o negativa, yo tengo mi stop por debajo de la zona de volumen. Puede ser un techo y nos puede tirar la operación hacia abajo. Nos tira la operación hacia abajo y ya está. Hemos entrado en el rompimiento directo. Cuando entramos en un rompimiento directo, tenemos la posibilidad de que pase esto. Y seguramente ahora, aunque me haya tocado el stop, termine rompiendo. Es muy probable. Yo prefiero arriesgar mis 200 quizás aquí, con un stop aquí que me toque, ¿vale? Antes de perder el movimiento, entrar mucho más tarde. Yo tengo mi stop protegido por la zona de volumen, por una vela fuerte que nace desde mi POC, pues yo me la juego. Os he dicho que posiblemente sea un techo fuerte y me la mande para abajo. Lo más normal o lo más precavido era esperar este setup. Pero no pasa nada, chicos. La decisión del trader es la decisión del trader y no pasa absolutamente nada. Unas veces vas a fallar por error tuyo. Otras veces vas a fallar porque tu stop no era lo suficientemente grande. Otras veces vas a fallar porque el mercado simplemente se da la vuelta. Otras veces vas a fallar porque te precipitas. El motivo del fallo no importa. Somos personas humanas con un sistema, con unas decisiones en la gráfica. Sabíamos que eso era un techo y que podía pasar. Pero si rompe, fijaros chicos, yo he perdido aquí 10 puntitos y si rompe, pueden generarse impulsos como este de 50 puntos. Entonces, al cabo del mes, aunque yo falle operaciones, la ecuación va a salir positiva porque yo voy a ganar siempre más de lo que pierdo, ¿vale? Entonces, chicos, esto es el trading. Y aquí viene la mejor enseñanza. Estáis aquí en un directo, quieres ver a un trader operar, os estáis diciendo tal, la estructura, se ha cumplido el primer setup que estaba diciendo, la siguiente le toca el stop, y tú quieres verme que haga operaciones ahora, pum, 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 y aprender. Chicos, ahora es el momento de dejar de operar. Si tenemos un plan de trading con un stop de 10 puntos, $200, hay que dejar de operar. Y aquí viene la mentalidad, el manejo del riesgo, la disciplina, tu plan de trading. La mejor enseñanza que te puedes llevar hoy es, hemos leído bien el mercado, hemos actuado en un patrón o hemos previsto aquí un patrón correcto, hemos visto este techo, hemos dicho que podía quedarse en este techo, es posible que lo rompa, es posible que se dé la vuelta porque ha venido un volumen y a lo mejor lo trae hacia abajo. Nosotros no lo hemos jugado en este, pero respetamos nuestro plan de trading. Y si perdemos una y nuestro riesgo es de $200 por día, le respetamos y nos vamos. Y se ha acabado. Nosotros en media hora tenemos nuestro trabajo hecho. ¡Qué putada que hoy ha tocado perder! Pues ha tocado perder, chicos. El Real Madrid no gana todos los partidos de la Liga, pero normalmente gana la Liga o el Barça o los mejores. ¿Por qué? Porque, chicos, pierden menos de lo que ganan y son constantes. Tienen potencial de comprar jugadores. Nosotros tenemos que tener potencial de capital. Tenemos que tener un plan de trading y no tenemos que dejarnos llevar por perder un partido. Nosotros tenemos que ser constantes en la liga, no en un partido, ¿vale? A ver, ¿qué preguntitas hay por aquí? Claro, a ver, mirad chicos, yo he hecho esto para ser transparente. A mí me da exactamente igual que alguien piense que soy mal trader por hacer un stop. Porque si él piensa eso es que no es trader, porque los traders tienen stops, el mejor trader del mundo tiene stops, tiene una estrategia con un porcentaje de acierto, no hay ninguna estrategia con un 100%, nosotros acertamos pues 7 o 6 de cada 10, eso es un porcentaje muy alto, ¿vale? Fijaros cómo en la zona rechaza, chicos, ahora. Ha sido un doble techo. Mira, otra cosa técnica que vais a ir aprendiendo. Esto se llama doble techo. La gráfica llega, hace un primer punto de volumen, luego corrige sin volumen, está titubeando, no se cumple nuestra estructura, ¿vale? Y hace un doble techo. En el momento que hace doble techo con volumen, está bajando, está haciendo un patrón envolvente. Si nosotros vemos todo este mercado, esta vela verde, todas estas velas verdes como una vela verde, sería esto. Y esto una vela roja, está envolviendo de nuevo el rojo, ¿vale? Ahora tendríamos que empezar a pensar en ponernos, si supera esta línea, del equipo rojo. Y ahora sigo contestando
a esta persona porque me gusta decirlo. Mira, a mí me da igual que me critique a alguien por tener un stop. Mira, yo critico a la gente que no hace esto en directo. Yo quiero ver a un trader operar. O sea, mis mentores han sido muy buenos, pero muy pocos al final se ponen a exponer su operativa. Porque yo exponiéndome aquí a una operativa, me expongo a que me critiquen. Pero es que la lucha de un trader no es contra los demás, contra lo que opinen. La lucha de un trader es contra él mismo, contra ser rentable mes a mes. Yo soy rentable mes a mes y lo vais a ver ahora. Mirad, chicos, para que veáis cositas, he generado, nosotros tenemos muchas herramientas, ¿vale?, en la que gestionamos nuestro negocio. Tenemos diarios de puntos, manejamos puntos para quitar el valor económico de la cabeza, ¿vale?, para quitar la cantidad económica y hablar en puntos, y luego, depende del apalancamiento, pues traducir esos puntos a dinero, ¿vale? Hoy acabamos de hacer un menos 10, ¿vale? Menos 10 puntos. Tenemos aquí, ¿lo habéis visto? Y si no, lo enseñamos ahora mismo. Menos 10 puntos, ¿vale? 10 puntos de stop de Nasdaq, negativo. Hoy nos toca negativo. Nos van a pegar una colleja. Pero ¿qué pasa, chicos? Más 10. Este es el miércoles del live, el primer día que hicimos 10. 10 puntos, más 2,5. Dices, ¡guau! ¡Vaya mierda! 2,5. Si ganaste 10 y aquí 17, 2,5 es una mierda. Pero suma. 17, 26, ayer mandé a Telegram la pérdida de 19 porque hicimos dos entradas porque se dio un setup cojonudo. De hecho, la gráfica luego se fue a donde queríamos, pero el de stop no lo tocó y luego se marchó. También pasa, también hay que saber controlar los impulsos después de ese tipo de cosas. Pero es que después de 1, 2, 3, 4, 5 días, vamos 36 puntos arriba. Si ahora le metemos un menos 10, tenemos 26 puntos arriba. ¿Queréis ver cuánto dinero son 26,75 puntos en el Nasdaq? Pues lo vamos a ver en otro documento que nosotros tenemos. Espero que lo estéis viendo bien. A lo mejor se ve un poco pequeño, pero también he hecho otro documento como el que nosotros utilizamos. Lo otro era un diario de puntos. Esto es un diario de trading. El activo que operamos, la entrada que hemos utilizado. Pues aquí pondríamos Nasdaq. Hemos entrado en rompimiento. Hemos entrado en compra, hacia arriba. ¿Cuál ha sido la salida? Stop loss. ¿Cuánto hemos perdido? Vale, ya vais a saber cuánto hemos perdido. Menos 200 dólares. Pero espérate, que quería decir una cosita. Si no hubiéramos perdido esto, este general son 775 dólares en 5 días. Pero es que esto es suma resta. Esto lo tienes que acostumbrarte como trader. Le metemos una restita. Te das cuenta de que las restas, aunque hemos hecho 1, 2, 3, 4 seguidas positivas, ahora vienen 2 seguidas negativas. No pasa nada. Menos 10 puntos. Y ahora yo me pongo emociones que he sentido al operar. ¿Hemos gestionado mal la operativa? No. Creo que no hemos gestionado mal la operativa porque teníamos un stop por debajo de la zona que si la respetaba estaba bien. Vamos a decir que el mercado no ha cumplido el patrón en el que nosotros hemos entrado, sin más. Esto es un diario de negocio, ¿vale? Tienes el activo que haces, la entrada que más repites, ¿vale? Cuando nosotros rellenamos todo esto nos pone la entrada que más hemos repetido. Si hemos entrado más en compra o en venta. Vamos a ir viendo la entrada que más nos funciona. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto perdemos? ¿Cuánto es el promedio? Esto es un diario de negocio. Y tenemos otra herramienta también que es un libro de trading. Yo ahora me hago una captura de pantalla, me pongo la entrada para cuando lo repase, pego aquí la gráfica, pongo aquí mi resultado y yo tengo un libro de trading de todas las entradas que he hecho. Si aquí leo luego mi libro de trading y veo, he hecho 7 operaciones, stop de no sé cuánto, pues tú a ti mismo te vas a decir, ¿y cómo coño quieres ser rentable haciendo eso? Si ahora ves, el libro de trading va bien, entras en los patrones, ¿qué tal? Pues tienes que decir, a lo mejor técnicamente estoy un poquito lento o a lo mejor no veo los patrones bien, ¿vale? Y tenemos otro, que es el diario puramente de negocio, que es económico, ¿vale? El negocio, chicos, tenemos aquí el diario, nuestras entradas, le metemos aquí una negativa,
Tenemos, chicos, un porcentaje. Teníamos, a ver, vamos a quitarlo. Teníamos un porcentaje de acierto del 80, ahora tenemos un porcentaje de acierto del 66,7 para 6, para que veáis que no me invento las cosas, que lo veis en la pantalla. Hemos hecho 6 días, hemos ganado 4, hemos perdido 2. Nuestros take profit son ligeramente más altos que las pérdidas, hemos ganado también más días, por lo tanto tenemos la cuenta en positivo, una cuenta de 50.000, un $495, que es un 1%, que aquí no hay porcentajes enormes, que no, que no, que no, que esto es profesionalidad, que el porcentaje no tiene que ser muy grande para que tú ganes dinero, chicos. Bueno, claro, depende de la herramienta, el porcentaje pues será más grande o menos. Vale. Quería enseñaros las herramientas para que veáis que aquí se hacen las cosas de manera profesional, de manera transparente. Pérdidas, ganancias, en directo. Que alguien me dice, esa entrada ha sido una mierda, has perdido, yo hubiera hecho esto. Pues ponte a hacerlo. Claro, ponte a hacerlo, ponte en directo y expónete. A ver qué eres capaz. Si eres trader, ponte en directo y haz trading. Yo... A mí no me afecta esta pérdida porque es el pan de cada día. Mis emociones están tranquilas. Yo me siento igual cuando pierdo que cuando gano. Bueno, eso es mentira. No te sientes igual cuando pierdes que cuando ganas. Pero no te afecta emocionalmente. Está claro que nos gusta más ganar. Sería de estúpidos decir que te gusta perder. Pero mi emoción, mi plan de trading está cumplido. Yo sé que después de 10 días esto va a ser positivo y que voy a ganar dinero a final de mes. Entonces, chicos... Pues cada uno que sabe que sus propias conclusiones. Vale. Claro, esto es sinceridad, chicos. Esto es trading en directo y real. Yo no voy a hacer otra cosa que no sea lo que hago todos los días. Y lo que me gustaría que la gente aprendiese de un trader que hace trading. ¿Vale? Porque hay traders que dicen que hacen trading, que ponen sus publicaciones de las entradas perfectas. Pero chicos, que la decisión hay que tomarla en la gráfica, que el stop hay que ponerle donde tal, que esto es, bueno, no es tan sencillo como parece en un post o en una publicidad de marketing esperanzador de gana 100 con 10, que no, que esto es otra cosa, esto es un negocio, sumas y restas. Hoy, imaginaos que tenemos un restaurante, pues chicos, la terraza no ha funcionado porque había tormenta, no ha venido nadie a la terraza, nos ha tocado palmar. La luz, hemos pagado tal, tal, con los empleados, hoy hemos salido en pérdidas. Pero al final del mes, cuando venga el día de sol, ganamos dinero y, no, y el restaurante es, pues eso, rentable. Aquí, en nuestra casa, con nuestro cafetito. Esto es lo mejor del trading, chicos. Si hace frío, calefacción. Si hace calor, aire acondicionado. En tu casa, en pijama. Un ordenador, internet, cerebro, una habilidad digital que te permite ganar dinero desde tu silla. Desde la playa, desde la montaña, eso es lo que realmente vale dinero del trading. Ganes 100, 200, 400, 4.000, 20.000, cada uno con su poder adquisitivo. Mirad, chicos, estamos viendo un patrón muy importante también que debéis ir conociendo. Esto ha empezado alcista, ahora ha sido bajista, esto se llama patrón en V. Los patrones en V, la mayoría, también si tenemos en cuenta el escenario general, somos alcistas, pero la mayoría tienen luego un pequeño retroceso y luego acaban rompiendo en la dirección de la envolvente, ¿vale? Así que si ahora viésemos un buen impulso rojo, pues sería inteligente entrar rompiendo las zonas de abajo y rompiendo esa media móvil hacia abajo. Hacia arriba no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos dinero por, vamos a pintarlo así, por esta parte de la M20, la parte izquierda. Por esta parte ganamos dinero. Esta parte, entre la M20 y la M200, la consideramos como zona de trampa. Aquí muchas veces vas a perder pasta. Vamos a quitar esto. Siempre por la izquierda, siempre patrones del impulso, corrección. Esto ha sido un impulso, una corrección, y yo he intentado coger este punto bajo para luego intentar coger pues un tramo parecido a este, pero aquí arriba, hasta la resistencia. No se ha dado, no se ha cumplido la corrección. Chicos, que muchas veces no se te va a cumplir el patrón. Si ganases siempre,
pues estarías forrado y serías una máquina. Si tuviéramos una bola de cristal, seríamos todos la hostia. Que no, que eso no es el trading. Que el trading es una gestión de un negocio. Vale. Vale, las barras de abajo, el volumen. Sí, esto es el volumen, chicos. Volumen, la cantidad de dinero que hay en cada vela. Fijaros de nuevo, el POC de volumen también, los perfiles de volumen. Ahí arriba se enreda. Cuando está en el valle, vale, lo vamos a pintar. Aquí se enreda la gráfica. Aquí se enreda la gráfica, se enreda la gráfica. Aquí, en el valle, perdonad, avanza la gráfica fuerte. Avanza fuerte, avanza fuerte. Vale, esto tenerlo en cuenta cuando pongáis un perfil de volumen. Hay mucha gente que lo utiliza de otras maneras. Yo lo utilizo así. Y tampoco es la herramienta principal por la que me guíe operando. Es un extra, un apoyo para colocar bien las zonas de volumen, los orders block, para saber dónde hay muchas órdenes. Si es traspasado, va a impulsar con fuerza. Si no consigue traspasarlo, va a rebotar. ¿Qué más? Las medias móviles son medias móviles simples, ¿vale? La amarilla es de 20, la azul es de 200, ¿vale? La de 200 es una línea a largo plazo de 200 velas, la media, el precio medio, y la M20 es la media de 20 velas, el precio medio de las últimas 20 velas. La diferencia entre una media móvil simple y una exponencial es que la media móvil simple te hace el precio medio de las 20 velas puro, y la EMA, la exponencial, te hace el precio medio, pero da más importancia a las últimas velas, ¿vale? ¿Qué más? Hombro, cabeza, hombro. Sí, es más un patrón envolvente que un hombro, cabeza, hombro. También está rechazando en el suelo. Yo no veo hombro, cabeza, hombro. Imagino que le estás diciendo así, ¿no? Esta estructura, hombro, cabeza, hombro, ¿no? Sí, este es nuestro patrón en V, podríamos verlo así. Yo he dicho antes que cuando hay una envolvente, el mercado se da la vuelta, normalmente corrige y luego impulsa. Normalmente, pero tenemos que ver la confirmación de ese impulso y muchas más cosas para meternos en ese setup. ¿Qué más? Vale, chicos, pues vamos a quedarnos un poquito, todavía son y cuarto, 5 minutejos, si me hacéis alguna pregunta... Vosotros estáis aquí, chicos, aprovechar y preguntar, porque no hay mucha gente dispuesta a compartir así el conocimiento de esta manera, a operar en directo, a responder vuestras dudas y todo lo demás. Yo, si fuera vosotros, cuando yo quiero aprender una habilidad, estaría preguntando, estaría viendo. Lo podéis hacer aquí en directo, dejar el comentario y os respondo. O podéis hacer en Instagram, que tenéis los enlaces... para mandarme mensaje directo. Estoy aquí para vosotros, chicos. Estoy aquí para que veáis la realidad del trading, de una profesión digital que mucha gente piensa que es extraña, que es para gente rara. Chicos, esto es una habilidad, son gráficas. Entramos en puntos que nosotros pensamos que son baratos para comprar, puntos que son buenos para comprar y ya está. Vale, esto es importante... Vale, va a ser una cuenta de fondeo, lo diremos en el próximo directo. ¿Qué tipo de empresa utilizamos? Quiero que veáis cómo somos capaces con poco dinero de fondear y luego operar con una cuenta grande. Luego ya me veréis operar más adelante con más dinero si queréis ver una operación en vez de $200 de un poquito más de dinero o de más recorrido, de más puntos. Lo vais a ver, pero yo voy a hacer las cosas como a mí me gustaría que me las enseñasen al principio. Yo empezaría por aquí, por practicar el simulado, luego dar este paso, capitalizarme. Después de capitalizarme con poco dinero, gracias a mis conocimientos y mis habilidades, dar un pasito más. Sí, chicos, tenemos muchos más vídeos, ¿vale? Vais a ver aquí todos los miércoles, repito, aquí vais a ver todos los miércoles de 0 a 100, clase por clase, el que esté aquí va a aprender sin ningún tipo de coste. Tenemos un programa privado de hace mucho tiempo. Venimos enseñando a gente que quiere aprender esta habilidad, un programa mentorizado de un año en el que tenemos más de 100 vídeos, se quedan colgadas todas las clases grabadas, participamos en una plataforma, tenemos un grupo privado también donde nos hablamos continuamente.
Ese es el programa Voy a ser trader. Esto es una iniciativa para que la gente descubra esta habilidad por el camino correcto. Si estás aquí todos los miércoles, vas a aprender gratis. Vas a aprender gratis, completamente. Si quieres un seguimiento, pues cuando se abran las plazas del programa, que ahora mismo están cerradas, porque a mí me gusta pues tener un grupo limitado de gente, hablar a la gente por su nombre, dedicarles una mentoría especial y durante un año pues hacer un camino juntos para desarrollar la habilidad. Fijaros ahora, chicos, que parece que se devuelve. No estamos en zona para operar, pero mirad, ha vuelto en el suelo. Ha vuelto a tirar para arriba. Si miramos este time frame, ha vuelto al punto de pivote, a esa caja, es posible que vuelva a impulsar hacia arriba. ¿Por qué? Porque aunque haya corregido, el tren es alcista. Nosotros vamos a buscar movimientos alcistas. Vale, el indicador de izquierda se llama perfil de volumen, correcto. El indicador de la izquierda se llama perfil de volumen. En inglés, volume, profile, lo veis aquí. Tenemos el volumen normal, la media móvil simple de 20, la media móvil simple de 200, el tiempo, que lo veis aquí a la derecha, y el volume profile. ¿Cómo hago que van a entrar al mercado? Chicos, podéis veros un tutorial, yo os voy a dar mucho conocimiento, pero tampoco lo miramos. Si queréis que hagamos cómo se descarga la plataforma Ninja, dejadlo en comentarios, escribirme y voy adaptando el contenido a lo que vayamos haciendo. Si no, pues te puedes ver un tutorial cómo se descarga Ninja Trader y tienes 14 días, por ejemplo, con cada email para operar gratis una cuenta demo con Mercado Real. Así que te lo están poniendo cada día más fácil para hacer trading. No, Marcelo, nosotros solo hacemos Nasdaq. Somos especialistas en este activo, le conocemos como la palma de nuestra mano. Activos como los que estás diciendo tú, pues a lo mejor en swing trading o en inversión a largo plazo, yo personalmente le puedo meter, pero para tradear así a corto plazo, para hacer scalping, solo el Nasdaq. Somos especialistas en un activo, le conocemos muy bien, y como le conocemos muy bien, pues la mayoría de las veces sacamos ventaja. Vale. ¿Qué tiempo tardan tus cursos? Mira, chicos, yo tengo una mentoría de un año, ¿vale? No quiero hablarlo aquí porque está cerrada, no, ahora mismo no hay accesos, pero si hay mucha demanda, puede ser que en el mes que viene, en noviembre, se inicie otro programa para gente que realmente le guste esto y quiera aprenderlo de la manera adecuada. ¿Qué más? Vale, chicos, pues estamos llegando a media, dos horitas aquí juntos, primera hora de teoría, segunda hora de práctica. Hoy nos vamos con un stop, no pasa absolutamente nada, esto es el pan de cada día. A ver, se ve aquí. Eso es, ahí tenemos la entrada, intentando romper esa zona después de una vela elefante. Esto es una vela elefante que estaba intentando romper el máximo, me ha roto este perfil, he visto volumen, lo que pasa que no ha sido una ruptura, sino que ha sido una envolvente en ese techo que yo quería romper. Hay veces que el techo es roto, como aquí, es roto y se va fuerte, y hay veces que el techo retiene la operación y se va en tu contra. Hemos hecho un stop cortito, fijaros, esa distancia, si la ponemos aquí, es un stop cortito, y si hubiéramos ganado mucha más distancia. Esto es trading, chicos. Esto es trading. Eso es, Ninja Trader tiene cuenta demo. Podéis hacer cuando vengáis a los directos, si os hacéis una cuenta demo de 14 días con cada email, podéis hacer trading conmigo, ir viendo los patrones, poneros una pantalla con el vídeo de YouTube, otra pantalla con la operativa, ir siguiendo un poquito lo que vamos haciendo y practicar. Si esto al final es conocimientos, experiencia, practicar mucho, enfocarte, especializarte en una cosa, repetirla, volverte un maestro, controlarla, gestionar bien el riesgo, mente, eso es el trading, no hay más. Eso es, Víctor, eso es, chicos. Esto es una cosa muy importante que dice Víctor. Como venga otro COVID, los restaurantes, los negocios físicos están jodidos. Yo personalmente también he cerrado negocio físico
en tiempo de pandemia, principalmente porque lo digital me aporta mucho más y no tenía necesidad de estar sufriendo con un negocio físico. Pero no os lo vais a creer, cuando has venido el COVID y han venido esas bajadas monumentales en la bolsa, durante la crisis, que la gente estaba jodida, los traders hemos tenido unas ganancias muy fuertes, porque los movimientos hacia abajo han sido muy fuertes y en lo que hemos ganado 200, a lo mejor eran 400 y 102 mil. Vale. Vale, chicos, pues ya está. Podéis dejar ahí comentarios, tenéis el Instagram, tenéis las plataformas por las que podéis contactarme. Estoy aquí para vosotros, chicos. Un placer, segundo live. Esto no ha hecho nada más que empezar. Acordaros de la enseñanza de hoy, de ese suma-resta, cómo en estos días que llevamos desde directo, que os lo he ido mandando por Telegram, el resultado de cada día, la ecuación sale positiva, aunque tengamos esos gastos, esos stocks, forma parte del negocio. Hay que gestionar el negocio de manera adecuada para que al cabo del mes la ecuación salga verde. Verde, dinerito, ganar. Eso es trading. Lo demás, tonterías. Vale, chicos, pues un placer. La verdad que estoy súper feliz de esta iniciativa que hemos tomado y muy contento de estar con vosotros, compartir todo mi conocimiento y mi experiencia. Nos vemos el próximo miércoles. Si quieres aprender aquí en directo, en la pantalla, conmigo, Trading Real, te quiero ver aquí. Yo hago mi parte, ahora tú tienes que hacer la tuya. Depende de ti querer aprender o no. ¿Vale? Pues os mando un saludito y nos vemos el miércoles que viene.